Igualmente, entonces les damos la bienvenida a esta tercera jornada de la Redcom y estamos charlando con Paz justamente, que bueno, vamos a presentarnos muy brevemente nosotros y después vamos por supuesto a escucharlos, a escucharlas a ustedes. Vamos a hacer como un punterito de una breve pasada de lista para ver si estamos todos y todas. Tenemos 10 minutos para exponer cada una de ustedes, cada uno de ustedes, y yo les voy a estar avisando cuando les queden 2 minutos, ¿no? Cuando ya hayan charlado durante un lapso de 8 minutos y cuando se esté acercando al final del periodo de tiempo. Todo lo que sean preguntas, intercambios y demás, que generalmente son de los momentos más enriquecedores de estas instancias de encuentro, lo vamos a dejar para el final, cuando todos y todas ya hayamos podido compartir nuestros trabajos. Si ustedes están de acuerdo, vamos a usar esa metodología. Y bueno, nada, si querés te escuchamos, Paz, bienvenida, presentate y arrancamos. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente en este espacio. Gracias, Miriam. La verdad es que bueno, estas experiencias, no sé qué transitaron ustedes el año pasado, pero son todavía, siguen siendo bastante nuevas. Esto el otro día hablábamos en la otra mesa de que una de las cosas que caracteriza a Redcom es esto de encontrarnos, vernos en los pasillos, charlar, cruzarnos, ¿no? Esta cuestión de lo operar que tiene Redcom, reunirnos representantes de diferentes instituciones académicas de todo el país en el mismo espacio, y bueno, ahora esta modalidad es un poco más rara, pero sigue siendo interesante y enriquecedora, así que bueno, les damos la bienvenida, esperamos que tengan un buen intercambio, ¿sí? Que tengamos un buen espacio. Tenemos un compañero que tiene un problema de luz en la casa, y por el momento no se está pudiendo conectar. Así que bueno, vamos a ver si ven que alguien aparece en algún momento, es nuestro compañero que bueno, que va a ver si puede resolver esa dificultad técnica. Y bueno, comenzamos entonces. Ah, bueno, yo en realidad ni les dije, bueno, soy María de la Paz Echeverría, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de La Plata. Y empecé a participar de Redcom desde que era súper chiquita, desde que era estudiante en la universidad, así que la verdad es que ya tuve el gusto de participar de muchos de estos encuentros, así que bueno, nada, me alegro de poder seguir estando de diferentes maneras en estos espacios. Gracias, Paz, muchas gracias, y bueno, adhiero a lo dicho por Paz, si en un momento ven, obviamente que esto se cae todo, es que nos quedamos sin internet alguno de nosotros, pero bueno, quédense en línea que vamos a hacer lo posible para volver a encontrarnos, y bueno, al igual que Paz, yo soy graduado y profe de la Universidad Nacional de Quilmes, aquí desde nuestro querido conurbano bonaerense, y hace como 10 años que de alguna u otra forma participo de Redcom, de este espacio que tanto queremos en cuanto a apostar por la federalización de nuestra disciplina, de la comunicación social, del periodismo, y bueno, poder encontrarnos. Y vaya si quienes investigamos estas cuestiones de la tecnología, de la comunicación, tenemos justamente un desafío que se nos presenta de manera literal, ¿no? En esta edición. Así que, bueno, más allá de que ya volverán los encuentros en los pasillos, tratar de habitar este espacio virtual me parece que es una grata posibilidad y de vuelta aplaudir el trabajo que están haciendo nuestros compañeros y compañeras de la Universidad de La Pampa. Bueno, sin más que decir, a quien tengo primero en la lista, a ver si está por ahí Alfredo Caminos, ahí levanta la mano y nos pone un dedo físico diciendo que está todo bien. Bienvenido Alfredo, vos nos vas a presentar tu ponencia, Aprender a nadar de CONRAC al coronavirus, desde la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Es así, Alfredo? Y buenas tardes a todos, y agradezco esta posibilidad. Pero tengo que hacer una aclaración. Un grupo o un participante dijo que tenía que irse a otra mesa y yo le cedí mi lugar, que, mejor dicho, no tenía problema. Entonces, si quiere empezar la otra persona y yo ocupo el lugar de ellos, yo no tengo ningún problema. Y si no, arranco ahora, pero como me digan, yo le cedí mi lugar.
Perfecto, Alfredo, muchas gracias por la aclaración. ¿Quién sí. se tiene que ir corriendo a la otra mesa? Era yo, pero creo que no va a haber problema que pasen algunas personas, porque todavía la mesa no comenzó, me informan. Es la de género. Bien, pero no te das problema, Milagro. Si te parece, hola, bienvenida, un gusto. Y si te parece, arrancamos con vos, ¿te parece? No hay problema, en serio, porque el profesor que modera esa mesa estaba presentando libros, así que comience el Fredo y voy a tener tiempo. Dale, ahora no queremos arrancar ninguno. Muy bien. Perfecto. No tengo problema. Si vos ves que prontamente te vas a tener que ir, cuando finalice algún compañero o compañera tuya, avisás y seguimos con vos, ¿te parece? Dale, buenísimo. Entonces, retomamos con Alfredo. Ahora sí, pongo acá el cronómetro y te escuchamos, Alfredo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, yo lo he titulado, luego lo van a ver, supongo que va a estar en las publicaciones, así que no voy a hacer mucha referencia al texto escrito, simplemente voy a usar más o menos unos 8 minutos y medio para decirle unas pocas palabras. Y lo he llamado Aprender a Nadar de Konrak al Coronavirus. Konrak es una película de los años 70, 74 para ser más exacto, de Estados Unidos. Es el apellido de, mal pronunciado, de un maestro que tuvo una circunstancia. Es un caso real, ¿no? Que se hizo libro y la literatura se hizo una adaptación. Pero no estoy para hablar de esa película, simplemente quiero decirle que se trata de una película norteamericana. Es más, la tengo aquí en la pantalla, pero no voy a usar ninguna imagen. ¿Sí? Ustedes podrán luego buscarla. Está en YouTube, la pueden ver. Está dedicada a la educación. Y es un caso muy particular de un rubio, muy rubio, John Boyd, que es enviado a enseñar en una comunidad afroamericana que está del otro lado del río, en una ciudad del sur de Estados Unidos. Años 70, la película del año 74. Martin Reed es un director que le ha gustado siempre, bueno, ya falleció, hablar de problemas de los negros y las minorías en Estados Unidos. Pero pertenece a la generación de Estados Unidos que fueron de mucha protesta por la guerra, por circunstancias, persecuciones de todo tipo, entre los cuales, bueno, Rablerson, el mismo Francis Ford Coppola. Es de esa generación, de las protestas de los años 70. Y él dedicó casi toda su obra a problemas raciales, mejor dicho, de persecución de los negros. Ahora, ¿cuál es la novedad con lo cual yo titulé la ponencia porque me hizo recordar? Es que él llega a esa comunidad a enseñar y lo primero que encuentra es que la muerte de una niña en el río. ¿Y qué es lo que le sorprende? Que los niños no saben nadar. Siendo que el río los divide de la ciudad, es lugar de pesca, es lugar de higiene, porque es una comunidad muy, muy pobre, él descubre que lo primero que tiene que hacer es enseñar a nadar, o sea, fuera del contexto habitual de la currícula. Y se dedica a eso. Por supuesto, con las críticas de las autoridades. No, eso no está en la currícula, enseñar a nadar, pero para él era una necesidad. Esto no es nuevo, por supuesto, y viene de los años 60, 70, de enseñar según el contexto, según las circunstancias. Bueno, la cuestión es que termina él haciendo una mezcla de lo que es el contexto con lo que tiene que enseñar. Enseñar matemática mientras enseña a nadar y cosas así por el estilo. Por supuesto que las autoridades lo terminan echando. ¿Sí? Lo echan porque simplemente no cumple con los objetivos. ¿Y qué es lo que me lleva a mí a la reflexión, para no abundar mucho también en toda la época y lo que se contaba en ese momento, los distintos directores, casi todos críticos del sistema en los años 70 en Estados Unidos, es que él lo primero que se pregunta es qué necesita enseñar y no la currícula. Bien, ahora hacemos un paréntesis y nos vamos a esta 50, casi 50 años adelante y nos encontramos en una situación de pandemia. Nos sorprende una circunstancia distinta y nosotros tenemos que volver a enseñar. Por lo menos yo como profesor y rodeado, hay colegas ahí a la vista que tengo también, que son profesores de,
de secundario, con niños en el primario, nos encontramos analizando esta circunstancia. Pues bien, siempre se ha dicho, se ha pensado, se han visto distintos textos de que tenemos que pensar en el contexto, o sea, en enseñar a nadar, diría Conrad. Pues bueno, ¿y cuál era el contexto de una situación de pandemia? Una situación crítica, una de las tres situaciones críticas en las cuales se encuentra una sociedad donde todos los derechos parecen quedar suspendidos, ¿no? Las guerras, las epidemias y las catástrofes naturales. Yo resumo en esas tres, ¿sí? En esas circunstancias, alguien debe actuar de manera distinta y no en torno de la currícula. Pues bien, puesto a observar, y sobre todo los primeros tres meses de cuarentena, cuando todo era incógnita y había que colaborar con la sociedad, yo encontré que en términos de enseñanza se pensaba más en la currícula que en el río y en enseñar a nadar. Pues bueno, fui insistiendo, no, hubo mucha suerte, hubo conversaciones con algunas personas, pero decimos, estamos equivocando el objetivo. No quiero pensar qué pasaría en caso de una guerra o qué pasaría en caso de una catástrofe natural. No vamos a estar pensando en cómo enseñamos matemática mientras está en la casa inundada, no, seguramente no lo haremos. Pero la situación de pandemia, en algunas circunstancias, era muy parecida. Insisto, sobre los primeros, observaciones sobre los primeros tres meses donde el aislamiento era masivo, ¿sí? Pues bien, yo me encontré con la sociedad, no puedo generalizar, porque he conocido casos aislados, ¿sí? Maestras que iban a la casa a enseñar alguna cosa determinada, ¿sí? O en las plazas, incluso, aunque no podían circular, en las plazas. He conocido casos particulares. He conocido casos de la universidad, sobre todo alumnos de trabajo social y profesores de trabajo social que salieron a hacer una tarea comunitaria. Pero siempre eran casos aislados. Rescato aquí también profesionales de la Facultad de Medicina, docentes, que fueron a colaborar con el gremio a vacunar a los mayores de 60 a la casa. Esa es la tarea. Es decir, dejo la docencia y participo en la comunidad en una situación extrema. Pero la universidad, por poner el ámbito en el cual yo trabajo, no estaba pensando en esos términos. Y los alumnos llegaron a los tres meses a pensar cuándo era el examen y no en qué podía ayudar. Hice números. La Universidad de Córdoba, a la que quiero llevar mis críticas porque de otras, conozco un poco de otras universidades, pero no mucho como para hacer un análisis. Tiene 100.000 estudiantes y 10.000 profesores. Descartemos el 50% porque viven lejos, porque la edad no es lo recomendable o por lo que sea. Tenemos una masa de 50.000 personas que bien hubiera servido para poder ayudar a la sociedad a desempeñarse en determinadas circunstancias. Sí, enseñar a nadar. Porque lo que necesitábamos era aprender a nadar, porque el río se llevaba las vidas y no servía para higiene. Hubo propuestas de casos de enseñar huerta, a conservar alimentos, ya que no se podía salir a comprar, pero nunca fueron institucionales. Tardíamente, muy tarde, reaccionó la universidad y uno de los colegios universitarios se puso a disposición para hacer testeos, últimamente para hacer vacunación, pero estamos hablando ya casi un año o 10 meses de la pandemia para hacer instalar la vacuna, también una oficina de informática para hacer seguimiento del COE. Es decir, tardíamente reaccionó. Ocho sí. Minutos ya han pasado. Bien, para que lo listo. Si no, estoy cerrando. Pues bien, lo más llamativo fue que en la ciudad de Córdoba se hacían testeos y la gente hacía cola en la calle donde se había eliminado uno de los carriles y la gente estaba al sol, mientras el predio universitario lleno de árboles, de estacionamiento, estaba vacío, no había una carpa. Entonces, ¿cuál es el resultado y la conclusión de esto? Como sociedad y en la universidad, hago cargo de mis palabras y se la traslado a la universidad, no sabemos actuar en una circunstancia extrema. Y vamos a el contenido, la currícula y la enseñanza. Lamentablemente, deberíamos hacer una pausa y enseñar
otras cosas que necesitan. Ahora, ¿qué es lo que incentivó un poco en esta circunstancia? Porque no estamos hablando de guerra ni de catástrofe, pues es la tecnología. La tecnología nos puso un corset y actuamos en función de la tecnología y no en función de las necesidades. Bueno, y con esto finalizo. Bien, muchas gracias. Alfredo, generalmente cuando uno termina de exponer en un congreso hay aplausos y esas cosas que no vamos a hacer para no saturar el Zoom, o sí, en silencio, para mantener las tan gratas tradiciones del encuentro. Muchas gracias, Alfredo. Como decíamos antes, cualquier pregunta, comentario, lo dejamos para el final. Ah, perfecto. Y ahora vamos con Roxana de la Universidad Nacional de San Luis, que nos va a presentar Educación en tiempos de pandemia, un análisis de los sentidos producidos en el discurso mediático. Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. No sé si compartir pantallas son pocas diapositivas, como les parezca. Sí, te puedo. A ver, dame un segundito. Sí, ahí te puedo. Si no, no hay problema. Sí, compartí tranquila, ¿eh? Sí, podés. Bueno, a ver, bárbaro. Dale. Dale. Perfecto. Avísenme si ahí... Ahí estás compartiendo, todavía vemos una pantalla negra, pero estás compartiendo vos ya la pantalla. Ahí está. Sí, deberían ver una diapositiva que dice, bueno, educación en tiempos de pandemia, un análisis de los sentidos producidos en el discurso mediático. Bárbaro. Bueno, como bien comentabas, yo vengo de la Universidad Nacional de San Luis y en esta oportunidad el trabajo que les voy a presentar tiene por objetivo hacer un análisis de la construcción discursiva de la medida del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de suspender las calificaciones numéricas en escuelas primarias y secundarias del ámbito público y privado e implementar una valoración del proceso pedagógico de los estudiantes, que esto, como sabrán, esta medida se dispuso en mayo del año pasado, del 2020. Entonces, bueno, en este trabajo el objetivo principal es analizar cómo se construye discursivamente esa medida del Ministerio de Educación en dos portales digitales, que son Clarín y Página 12. Me posiciono desde la teoría de los discursos sociales, y desde esa teoría se concibe a la realidad como una construcción discursiva. Se entiende que los medios no copian nada, sino que producen realidad social, por eso es que hablamos de las realidades que se construyen en el discurso mediático. También me propongo indagar los sentidos producidos en torno a la educación en el discurso mediático, qué concepciones de educación emergen tanto de las noticias como en los comentarios de la audiencia, y describir la dimensión axiológica de los discursos analizados para conocer qué valoraciones se ponen en juego en esa construcción de realidad. Desde la teoría de los discursos sociales se presenta una caja de herramientas, de categorías de análisis a las que recurrimos en este trabajo. Algunas de ellas son el discurso referido, contrato de lectura, dispositivos de enunciación, redes semánticas, axiologización del discurso. Y el análisis es comparativo porque desde esta teoría se plantea que el análisis del discurso, la riqueza, está en la diferenciación que se obtiene al comparar dos soportes de prensa que estén en una zona de competencia directa, como son en este caso dos portales digitales nacionales. Bueno, acá tenemos la noticia que conforma el corpus de Clarín, que fue publicada el 6 de mayo del 2020, y la noticia de Página 12, publicada el 7 de mayo del 2020. El análisis se organizó en tres ejes. Por un lado, el análisis de los titulares de las noticias, por otra parte, el cuerpo de las noticias y finalmente los comentarios de la audiencia. Por cuestiones de tiempo, me parece mejor solamente mencionar el análisis de las noticias y hacer un breve comentario, si me queda tiempo, sobre los comentarios de la audiencia. En Página 12 se puede observar que los discursos de las autoridades del gobierno se refieren a través de citas directas, lo cual, tal como plantea Yarodó, esto tiende a un efecto de objetivación en el tratamiento de la información, es decir, el medio toma distancia de aquello que enuncia, y
y la totalidad de la nota de página 12 se basa en la información brindada por las autoridades del gobierno, ¿no?, en relación a esta medida de suspender las calificaciones numéricas. En cambio, en Clarín se puede ver el uso de citas directas e indirectas, y también el medio brinda información adicional, no solamente lo que en ese momento informaron las autoridades del gobierno. Por ejemplo, Clarín menciona un informe, los resultados de un informe elaborado por el Observatorio Argentino por la Educación, que demuestra que entre un 15 y un 20% de los estudiantes argentinos, primarios y secundarios, carece de conexión a internet en sus casas. Y en la nota de Clarín hay un permanente cuestionamiento hacia la virtualidad en general y hacia esta medida en particular de suspender las calificaciones numéricas. Entonces no es azaroso que en esta misma noticia, donde se da a conocer esto, la suspensión de las calificaciones numéricas, el medio decida también dar a conocer los resultados de este informe, que demuestra que un porcentaje importante de los estudiantes ni siquiera tiene acceso a internet. O sea, esta medida no sería eficaz, sí, la más eficaz, teniendo en cuenta que hay un porcentaje importante que carece de conexión a internet en sus casas. Y este planteo, este cuestionamiento que les comento, que se produce en toda la nota de Clarín, se ve también a través del uso de otras estrategias. Por ejemplo, es llamativo el uso que hace Clarín de las comillas, que no están utilizadas para atribuirle las afirmaciones a las fuentes de información, sino que es el medio el que enuncia muchas veces y resalta ciertos términos entre comillas. Por ejemplo, la valoración pedagógica o restar exigencias educativas. También, como podemos ver acá algunos ejemplos, lo que se plantea Clarín es si esa valoración pedagógica va a ser después complementada con una nota numérica. O sea, la inquietud de Clarín a lo largo de la nota es si esa valoración pedagógica después se va a complementar con un número, como ha sido tradicionalmente, como si la nota numérica fuese la única manera válida de evaluar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta medida se construye de alguna manera como una medida insuficiente, que tiene que ser sí o sí complementada con un número. Esa es la inquietud que se plantea Clarín, y si las clases van a volver a ser presenciales para poder poner estas calificaciones numéricas. Entonces acá es interesante analizar los sentidos producidos en torno a la educación, ¿no? Más bien como una práctica ahistórica, universal o descontextualizada, porque la preocupación está puesta en la nota. Y bueno, esto me permite pensar en lo que decía mi compañero anteriormente, Alfredo, en esto de la preocupación en la currícula o en la nota, y no en este caso en aprender a nadar, o en todo lo que implica este contexto, esta situación sanitaria, de emergencia sanitaria que nos llevó a la virtualidad y bueno, a optar por estas otras maneras de evaluar. Y Clarín además, en esta misma nota, se adelanta a las posibles críticas que podría recibir esta medida. O sea, da por supuesto que esta medida va a generar polémica, que va a recibir muchas críticas porque resta exigencia a la práctica educativa. Y esto es también interesante, y ya para hacer una mención breve a lo que pasa en los comentarios de la audiencia, donde se refuerza esto, porque la audiencia rechaza fuertemente esta medida, argumentando que de esta manera solamente estamos fomentando la vagancia y la mediocridad en los estudiantes, mientras que en página 12 ocurre todo lo contrario. En los comentarios de la audiencia se puede ver que se celebra esta medida. Página 12, en los comentarios de la audiencia se puede ver que se plantea que qué bueno que por fin se deja de lado la nota numérica, que fue un mecanismo de exclusión, de disciplinamiento, y por fin se opte por otra manera de evaluar. Porque esto en un contexto de pandemia solamente genera estrés en los estudiantes. Entonces, como para ir cerrando también, es interesante ver las construcciones discursivas antagónicas en los medios analizados, ¿no? Cómo cada medio utiliza distintas estrategias, cómo Clarín, a través del uso de subjetivemas evaluativos, valora de manera negativa la medida del Ministerio de Educación, cómo esto también se refuerza en los comentarios de la audiencia, la concepción de educación que emerge, cómo se dejan de lado un montón de cuestiones, como esta situación particular que nos lleva a otras maneras de evaluar. Y por otro lado, en página 12 podemos ver en los comentarios de la audiencia
todo lo contrario, bien, ahí estoy redondeando, se puede ver una valoración positiva, o sea, totalmente opuesta a la de Clarín, y en la nota se puede ver una posición de enunciación objetiva en términos del Liceo Verón, porque el medio pone en boca de otro las declaraciones valorativas al usar solamente citas directas y asume una posición de enunciación totalmente distinta a la de Clarín. Bueno, y con eso ya estaría. Lo dejo acá y después quedo a disposición para alguna pregunta, comentario. Muchas gracias. Gracias a vos, Roxana, y volvemos con los aplausos a distancia y silenciosos. Y bien, a menos que, como siempre, como ustedes habíamos charlado, que Milagros nos diga lo contrario, seguimos con el orden establecido. Sería el turno de Pablo Ullino, puede ser, ¿estás por ahí? Sí, de la Universidad. Acá estoy. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Pablo, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, nos va a presentar su ponencia, La Guerra de Malvinas, Ludificación y Periodismo Transmedia. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias. Ahí comparto pantalla. Bueno, les comento, soy docente en la UNCS, ahí en la Universidad General Sarmiento, la Conurbano Bonaerense, y también en otras dos universidades nacionales, donde trabajo en talleres de transmedia y trabaja con esta idea de pensar, por un lado, lo documental, ¿sí?, y cómo trasladarlo a la web, ¿no?, que es esta idea de lo transmedia. Entonces, por un lado está que los y las estudiantes armen un sitio web sobre WordPress, pero también lo piensen integrado con otras plataformas, sí, obviamente redes sociales, ¿no?, pero lo que interesa a la materia y a mí, ¿no?, que es el que evalúa en la materia, es cómo contar una historia o cómo narrar ese material que muchas veces ellos toman documentos que por ahí ya existen, cosas que ya existen, que son documentales lineales o clásicos, o proyectos propios y cómo contarlos en esta plataforma. En ese sentido, dentro de los que son ejemplos, yo, bueno, les quería compartir acá por el chat, pero no lo encuentro, pero les cuento y después les comparto, ¿sí? Dentro de lo que son los ejemplos, son la teoría, siempre aparecen desarrollos muy bien armados, ¿no? Que integran muy bien todo lo que tiene que ver con esta idea de convergencia, ¿no? Y bueno, lo que pongo ahí son algunos de los autores con los que trabajamos, Carlos Escolari, Henry Jenkins, que son como los más clásicos, ¿sí? Hay mucho de esto en España, o por lo menos de los que trabajo en la asignatura y que se trabajan que sean en español, ¿no? También hay algunas cosas en portugués y sin duda en inglés, pero tratamos de trabajar por la cuestión idiomática España, y también es un lugar donde hay bastante desarrollo a partir de lo periodístico, que es un ámbito que es interesante dentro de la asignatura, en parte por los intereses que tienen los y las estudiantes, pero también porque es un lugar donde hay bastante desarrollo, y por eso en la ponencia, en el escrito, avisaba que iba a trabajar más que nada al lado de Infobae, pero después resultó que, la verdad, más que Infobae en sí, lo que me interesa es la parte documental y como un interés particular y de desarrollo de investigación mío en la universidad, que tiene que ver con la Guerra de Malvinas. Entonces, lo que estuve trabajando en relación a la ponencia y a lo que tenía para presentar hoy, tiene que ver con distintos desarrollos para contar la Guerra de Malvinas, ¿no?, que es, por un lado, un suceso muy importante a nivel histórico en nuestro país, y también un evento a nivel noticia o periodístico, por decirlo así, y político, ¿no?, que recurrentemente forma parte de bueno, la currícula escolar, también noticias a nivel político o económico, ¿no? Y en ese sentido, la idea de trabajarlo, de pensar cómo aparece, qué de nuevo es lo que aparece para contar o para hablar de Malvinas. Ahí aparecen algunos desarrollos vinculados a lo lúdico, ¿sí?, no el que estamos viendo, ahí está en la pantalla Age of Empires, que es un videojuego, ¿no?, de Microsoft, que tiene un montón de ediciones, que también aborda la idea del discurso histórico
y cómo se piensa cómo contar a partir de un videojuego, una alternativa lúdica, donde se piense cómo es que el usuario va a actuar o qué va a hacer frente a la pantalla con la historia que le estamos contando. A partir de ahí estuve buscando, y son las que estuve analizando, viendo en la ponencia, que son distintas formas de pensar Malvinas para contarlo a los distintos estudiantes, ¿no? Pues ya estamos pensando en este caso, como ven ahí, ¿no? Un docente de literatura, práctica de lenguaje, en las secundarias, ¿no? Cómo hablarles de Malvinas y tratar de que les resulte atractivo, ¿no? O contarles o evaluarlos quizás también a partir de esta idea de lo lúdico, ¿no? Él usa una plataforma que es gratuita, o gratuita en parte, ¿no? Esto, como lo dicen con el anglicismo, freemium, ¿no? Una parte gratuita, otra paga, pero que permite a docentes o distintas personas, ¿no? Que sin demasiados conocimientos específicos sobre plataformas digitales, acercarse y utilizar este tipo de herramientas, ¿sí? Lo que tiene acá es un formato de trivia, ¿no? Donde uno puede responder en qué. Bueno, la primera pregunta es dónde fue el desembarco, después esto lo hace todo el docente, ¿no? La plataforma es más o menos este, el formato de preguntas, una imagen, y de esta forma, ¿no? Tratar de que los estudiantes jueguen o evaluarlos a partir de este formato de trivia. También lo mismo aparece dentro del discurso periodístico. Hay uno de Infobae que también es cuánto sabés sobre la guerra de Malvinas, que también juega con esta idea de la trivia, de sumar puntos, a ver quién sabe más sobre la guerra, ¿no? Que es una forma de eso, en lugar de presentar, que tiene que ver con lo que trabajamos en las materias, ¿no? En lugar de pensar solamente, no sé, foto, video, texto, sino qué hacen los usuarios o las personas interesadas por lo histórico con el material que le ofrecemos, ¿no? Por eso aparece también acá en formato de trivia. Y otro portal que también trabaja la idea de Malvinas y también está orientada a la docencia secundaria, primaria también, ¿no? Por eso acá tenemos esas animaciones en el home, esto que están viendo es la pantalla principal con estos conejitos que están ahí, ¿no? Que avisan, es fácil, es gratis, dice el otro, y lo que se puede hacer, la trivia, que es como algo muy utilizado, pero también tenemos tarjetas de memoria, juegos, ¿no? Pensar un formato lúdico y también esta idea educativa. Así, sobre Malvinas hay algunos juegos, como ven acá. Sí, algunos hacen referencia a la guerra, que era lo que se estaba mostrando hasta ahora, pero otros también tratan de acercarse a distintas formas de abordar la guerra, ¿no? O las islas, por eso desde un lugar, desde la geografía, ¿sí? No solamente desde los sucesos de 1982, para que sea un contenido que los y las docentes puedan pensar en otras asignaturas. También teníamos acá esta idea de historietas, por ahí se busca que los chicos y las chicas puedan utilizar este lenguaje, ¿no? Dentro de todo esto, de lo lúdico, aparece esta idea de pensar una perspectiva social o de compartir la experiencia, que es lo que se busca transmitir con estas iniciativas que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Volviendo a la cuestión periodística, que es el lugar de entrada dentro de las asignaturas, porque es, como les decía, donde hay más desarrollos, porque es también donde hay más textos, digamos, ¿no? Que se vinculan con el periodismo, y también es una realidad, ¿no? Donde hay más desarrollo, porque tienen o equipos profesionales, ¿no? Dinero para pagar a esos profesionales, tienen como una motivación más desde ese lado, y aparecen muchos desarrollos. Acá sí hay uno de Infobae, que utiliza... Sí. Ya pasaron. Dale, bueno. Dale, voy avanzando. Bueno, después está esto, lo comparto, sí. Infobae utiliza incluso algunas herramientas gratuitas, o sea, lo que le quería mostrar con esto, incluso con empresas grandes, ¿no?
de empresarios importantes de nuestro país también utilizan herramientas gratuitas como esta, que es para hacer mapas. Sí, son algunas de las que vemos en la asignatura. Después, como decía, se los paso para que lo vean. Bueno, voy a pasar este de largo, que es la Gaceta Marinera, que es directamente no voy a llegar a hacer bien el cierre. Pero es de la Marina Argentina, que también utiliza algunos de estos desarrollos. Voy rápido a la parte de las conclusiones. Acá, sí. Para concluir velozmente en el tiempo que queda, aparecen dentro de estos desarrollos varias plataformas, diferentes lenguajes, y buscan adaptarlos a los objetivos que tenemos o los públicos que tenemos, ¿no? Por eso es interesante que muchas de estas plataformas son gratuitas o permiten hacer cosas gratuitas, ¿sí? Por eso son interesantes para utilizar dentro del aula. Y también indagando dentro de lo periodístico, aparecen varias herramientas que son gratis y que permiten utilizar o están bien orientadas para la cuestión histórica, sea tanto dentro de líneas de tiempo, trivias. Este tipo de abordaje aparece como interesante, y bueno, lo dejamos para los comentarios, las cosas más específicas, si no me paso del tiempo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Pablo. De vuelta los aplausos a distancia. Cuando puedas, deja, ahí vamos. Perfecto, con dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, saltamos hacia el turno de Milagros Larrea, que hoy tiene una maratón de presentaciones, y su línea de largada va a ser Aprender con la radio, voces del presente, intervención en una propuesta de educomunicación desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es local, así que te escuchamos, Milagros. Sí, bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Yo agrego que es local, y además de ser local, es la representante titular del subclaustro de estudiantes, así que ha sido la principal referente estudiantil en esto de montarse esta experiencia virtual. Así que para ella y para todas y todos a quienes ella representa, las gracias también. Bueno, muchas gracias, Miriam. les compartí pantalla, se está viendo, me imagino. Bueno, acá más o menos lo que están viendo es la gráfica del programa de radio. Mi ponencia se llama Aprender con la radio, voces del presente. Fue una intervención, Voces del Presente, desde la educomunicación, lo que sería el aislamiento social preventivo y obligatorio en pandemia en 2020. Y bueno, un poco de eso voy a estar comentándoles. Ante la irrupción del coronavirus y el aislamiento, el ASPO, la educación en general ha sido como un tema muy recurrente que hemos tenido que hablar, tanto en los medios como en la cotidianidad de la vida de cada persona. Las medidas gubernamentales cerraron las escuelas, digamos, presencialmente, y llevaron toda la educación al plano de la virtualidad, por ende, desde la comunicación y las herramientas que permite, hemos estado trabajando mucho al respecto. Voces del Presente fue un programa de radio, un proyecto de comunicación y educación que duró 4 meses, de junio a septiembre de 2020, y como acá escribo, fue una estrategia para garantizar 2 derechos humanos básicos, que son la educación y la comunicación, y sirvió una forma para continuar el vínculo, la relación pedagógica con estudiantes, que tal vez lo interesante, el condimento extra a todo esto, es que son personas que están alojadas en la unidad número 4 de Santa Rosa La Pampa, es una cárcel federal de varones. Con más de 350 matriculados en escuela primaria y secundaria, fue la audiencia, digamos, estos varones, estos jóvenes y adultos. Y bueno, acá puse un poco que la pandemia y la situación emergente en las unidades penitenciarias, ¿se acuerdan que entre marzo y abril hubo conflictos en instituciones penitenciarias principalmente de Buenos Aires, pero también se llevaron a cabo en otras cárceles, en otras unidades del país?
Por lo tanto, estas instituciones, además de las instituciones educativas, fueron, como se dice, puestas, observadas, digamos, y tratadas. En toda esta situación, yo soy estudiante de comunicación y tenía que hacer la práctica profesional. En virtualidad estábamos todos muy perdidos y perdidas y no sabíamos qué hacer. Y la verdad que tuve una experiencia genial. Digo que la virtualidad a mí me ayudó un montón. Esta práctica profesional que para mí fue gestionar un programa de radio, conducirlo, programarlo, vincularme con docentes, con gente que trabaja en esta escuela, que es la Escuela para Adultos número 15. La Escuela para Adultos número 15 pertenece al Ministerio de Educación de La Pampa, especialmente a la modalidad que se encarga de la educación en contextos de privación de libertad de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Me vinculé con el personal docente, con el personal de biblioteca, y trabajamos para continuar el proyecto pedagógico y adaptar esta metodología del aula y de las clases y llevarlas adelante ante la pandemia en las cárceles. Se pensó en un programa de radio. ¿Por qué? Porque en las unidades penitenciarias no hay acceso a la tecnología, como sí en cualquier otro ámbito, y los chicos y chicas pudieron acceder a clases virtuales por Zoom, por Meet o por otras plataformas. Bueno, en este caso no. Y la radio era el único instrumento que se podía utilizar. Por ende, organizamos este programa, se denominó Voces del Presente en quórum, digamos, docente, se lo mencionó así, y fue un programa hermoso, del cual estamos muy contentas y contentos, y desde el cual vinculamos la forma de ser de la escuela en el plano institucional y en el plano educativo, su identidad y una instancia fundamental de aprendizaje. Para mí, como futura comunicadora social, fue muy representante de mi trayectoria académica, porque más allá de esta práctica profesional en esta cárcel o con la escuela que funciona dentro de la cárcel, hice muchas otras veces en el lapso de mi formación experiencias en extensión universitaria, en prácticas comunitarias, en prácticas profesionales en este caso, todo dentro del contexto de encierro y en diferentes cárceles federales. Bueno, esto es lo que están viendo, es el flyer por ahí de difusión, y les quería contar más o menos lo que significó, y lo hago breve porque por ahí estoy pasada de tiempo, la verdad que no sé cómo voy, pero bueno, fue un espacio de expresión, como les decía, donde tuvimos 4 secciones en el programa. La primera era Voces del Presente, la más importante tal vez, la denominamos igual que el programa. En ese espacio entrevistamos tanto telefónicamente y en otros momentos cuando se pudo, hicimos las entrevistas personalmente a estudiantes egresados de esta escuela que hoy en día están en libertad, que ya están en sus casas, y que algunos tienen prisiones domiciliarias. Por lo tanto, entrevistamos a estas personas que culminaron su proceso educativo primario y secundario en esta escuela, la Escuela para Adultos número 15, en una edad adulta y en contextos de encierro. Hicimos estas entrevistas y las añadimos al programa como una forma también de darles voz a estas personas que tuvieron sus pasos por esta escuela, de motivar a los estudiantes que nos estaban escuchando del otro lado, que estaban en la cárcel, y bueno, principalmente para reivindicar el rol docente y bueno, que se cumple. Por otro lado, la identidad institucional a través de la difusión de contenidos pedagógicos. Se difundieron audios, o sea, publicamos partes del programa, audios de docentes, de bibliotecarias, acertijos, actividades de trabajos prácticos, poemas que fueron musicalizados, eso estuvo muy bueno. Contamos con el apoyo de Radio Nacional y de la parte de medios del Ministerio, que permitió el estudio para que cantantes musicalicen poemas elaborados en talleres por estas personas que están en contextos de encierro, y esos poemas musicalizados los transmitimos. Por otro lado, la sección musical, que buscó mantener la perspectiva regional, digamos, local, y se transmitió constantemente música que era elegida por docentes, siempre el trabajo fue en conjunto, eso estuvo genial, y en virtualidad. O sea, todo esto que cuento
fue videollamadas, mensajes, llamadas telefónicas, nada presencial, y nos organizamos excelente, y para mí fue un espacio de aprendizaje muy importante, de aprendizaje de cómo hacer un programa, de editar un audio. Yo no sabía hacer nada, y de repente un programa entero de una hora semanal, y bueno, por otro lado, la sección de micrófono abierto. La sección de micrófono abierto fue en la semana se enviaba un flyer, una difusión, para la audiencia en general. Entonces la audiencia en general enviaba un mensaje respondiendo a una consigna. Por ejemplo, si era el día del estudiante, la semana era la del programa, digo, armábamos alguna consigna. Y las estrategias de difusión de este programa, por un lado interna, para los estudiantes que estaban alojados en esta unidad, fueron por medio de cartelería, pósters, gráficos, que pegamos en los pasillos, y comentarios boca a boca. Además, se incluyó la radio en las consignas de trabajos prácticos, y por la difusión externa, con audiovisuales que armamos semana a semana, motivando a la escucha e involucrando a la audiencia. Por ahí les quería mostrar, a ver, si puedo, no sé cómo hacerlo. A ver. Acá. Este fue uno de los flyers. No sé si se llega a ver bien. Sí. Este es el flyer que se enviaba para dejar un mensaje en el micrófono abierto. Y este era la gráfica, la pieza gráfica que creamos para difusión. Esto se pegó en los pasillos de la unidad penitenciaria número 4. Y bueno, tengo una pequeña pieza sonora, que no la voy a pasar ahora por las dudas, si se traba, si se escucha mal, pero se las dejo en los comentarios del chat, que es de YouTube, y es lo mejor del programa, un compilado de las mejores entrevistas, las mejores frases, o aportes significativos que hicieron. Y lo más interesante de todo, que acá está conectada la directora de la escuela, le mandé para que escuche, Paula Rojo, así que, bueno, trabajamos con muchas más personas con Paula, pero bueno, fue una experiencia genial, donde aprendimos con la radio de ella y con ella, y logramos llevar adelante un proyecto muy lindo para continuar con el proceso de educación de personas que están privadas de la libertad. Bueno, Milagros, muchas, pero muchas gracias. Sí, aplausos a la distancia, 10 minutos clavados en este momento, impecable. Y bueno, hago como un breve paréntesis, porque vos ahora te desconectás y te vas a la otra mesa, así que bueno, cuando puedas, por favor, deja de compartir pantalla, así volvemos a verla. Nos vemos entre nosotros. Y bueno, antes de que te vayas, muy brevemente decirte que en un momento decís: yo no sabía nada y después empecé a hacer todo esto. Bueno, algo habrás sabido para formar parte de este proyecto. Y bueno, y como decimos siempre los profes, sí, que cuando los estudiantes nos dicen: no llegué a leer porque tenía parcial con otra materia, o no hice la tarea porque la otra materia, escapate de la otra mesa y después volvés si querés, no hay ningún problema. Acá te seguimos esperando, y bueno, que tengas una muy buenas tardes, Milagros. Y qué bueno que Paula haya podido compartir este espacio. La verdad es que súper interesante que esas otras personas que de quienes nosotros aprendemos permanentemente puedan estar acá y apropiarse de esos espacios. Es buenísimo, así que te agradecemos, Paula, que hayas estado en este espacio hoy. Sí, yo le agradezco un montón, porque fue un espacio realmente de formación. Para mí fue una práctica profesional increíble, me llevó mucho tiempo, me llevó mucho esfuerzo, pero la verdad que quedó un material especial, no sé cómo explicarlo, me encantó y quedó, y bueno, lo pueden escuchar, los programas están todos en ese YouTube que les mandé, y fue un espacio de transformación para mí como futura profesional. Y bueno, una cosita y termino. Me había olvidado de contarles que hicimos encuestas cuando terminó todo el programa, preguntándoles a los estudiantes que están alojados en esta unidad, privados de la libertad, todo sobre el programa, y recibimos muy, muy buen material para analizar a nivel opiniones, y específicamente un comentario que se los voy a leer porque es cortito. Estoy leyendo una foto de un trabajo práctico, un hombre que cursa en esta escuela,
que está privado de la libertad, en su trabajo práctico al final escribió: mañana viernes voy a escuchar su programa de radio y aprendo mucho. Esperen que lo tengo muy chiquito, no amplio, pero la frase es muy buena. Y aprovecho para solicitarles un tema, Pasos al costado de Turf. Sin más que agregar, saludos atentamente, muy bueno el programa. Aprendemos un montón a la distancia. Así que, muy bien, Milagros, muchas gracias de vuelta. Muchas gracias a todos por la escucha. Gracias a vos por compartir esta experiencia, y bueno, por supuesto que la celebramos. Mucha suerte en el otro panel. Y ahora seguimos. Por lo que veo, Esteban Bordón todavía sigue sin luz, no ha vuelto, pasa y me lo confirma, entonces seguimos esperando a que se sume y saltamos hacia un equipo de tres: Yanina Arraya, María Elena Scioli y Valeria González Angeletti, desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos van a presentar Contar para Aprender en Tiempos de Pandemia. Palabra clave, transmedia. Buenas tardes, compañeras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Elena Scioli, ya compartí la pantalla. Por favor, ¿me pueden decir si se ve? No todavía. Ajá. Bueno, entonces salgo. A ver. Ahí está. Ahí estás empezando a compartir y ahí la compartiste. Perfecto. Ahí está. Ahora estamos. Bueno. Somos tres las autoras, Yanina, yo y Valeria. Yo voy a tratar de ser bastante breve, así le doy espacio a las chicas. El tema nuestro es contar para aprender en tiempos de pandemia, que es la base de nuestro equipo de investigación, del cual participa Alfredo Caminos, que expuso en primer término. Este equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba hizo una encuesta el año pasado, a comienzos de la pandemia, con estudiantes y docentes de los distintos estamentos, y primarios, universitarios y sobre todo primarios y secundarios. Y este estudio arrojó algunas experiencias que queríamos compartir. El desafío fundamental fue identificar la importancia que tiene el aporte de las narrativas transmedia en este proceso de convergencia tecnológica para poder ayudarnos a repensar las prácticas docentes. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta encuesta denominada Docencia en tiempos de pandemia y estudiar durante una pandemia? En cuanto a las herramientas y recursos utilizados para la producción de las clases. Acá fundamentalmente se muestran los porcentajes que se obtuvieron. Fundamentalmente los alumnos usaron el WhatsApp. Estamos hablando de niveles primarios y secundarios, después pasamos ya a universitarios. El WhatsApp como primera aplicación, también el email y luego las aulas virtuales. Las principales dificultades que se observaron, básicamente en cuanto a la relación entre estudiantes y docentes, fueron fundamentalmente la falta de equipamiento e infraestructura y la falta de conocimientos de herramientas digitales. El 88% de los docentes que fueron encuestados manifestó un incremento bastante significativo en su jornada laboral, y además la necesidad de capacitación en TIC. Estamos hablando en los primeros meses de la pandemia. Un 55% narró también que tuvo un insuficiente acompañamiento institucional. Es decir, la sensación de los docentes en los primeros meses fue que la enseñanza, la docencia, fue la que cubrió los espacios, ¿no?, a nivel personal de cada uno. Además de esto, tuvimos en cuenta en este trabajo la encuesta del Ministerio de Educación de la Nación,
donde arroja que el nivel primario, en el nivel primario el medio más utilizado fue el celular, a través de WhatsApp o llamadas telefónicas, el 80%. En el nivel secundario, el celular un 75%, el correo electrónico y las plataformas virtuales, tanto Google Classroom como Moodle, un 59%, en reuniones sincrónicas. Acá cabe notar que el Ministerio de Educación de la Nación hace una diferencia muy palpable entre las escuelas públicas y las privadas, con un 50% a nivel primario y un 40% de brecha a nivel secundario. Es llamativo y preocupante. A nivel universitario, la cosa cambia un poco, y nosotros hicimos una encuesta en una de las materias de segundo año de la Facultad de Comunicación, y pudimos observar que los alumnos, hubo un incremento de la matrícula, no de la matrícula en sí, de nuevos alumnos, sino de alumnos que retomaron incluso las clases que habían desertado, en un 20%, sobre todo en las en carreras de ciencias sociales. Estamos hablando de universidad pública. También les preguntamos a los alumnos, a través de la de, como el medio de comunicación fue fundamentalmente el aula virtual en toda la educación universitaria, al menos en la Universidad Nacional de Córdoba, les preguntamos a los alumnos qué preferían, si preferían las reuniones sincrónicas o en la comunicación asincrónica a través del aula, y nos llamó muchísimo la atención la respuesta. Un 73,9% de ellos contestaron que preferían la combinación de ambas comunicaciones, tanto sincrónica como asincrónica. Y sí, la realidad demostró que a medida que pasaban los encuentros, la cantidad de alumnos que se comunicaban a través de la reunión sincrónica con Meet, entonces utilizamos la plataforma Meet, que es libre, fue disminuyendo. Así que bueno, el panorama ya después es muy alentador, en el sentido de que ya tanto docentes como alumnos ya estamos acostumbrados a utilizar estas plataformas virtuales. Así que ahora los dejo con mis dos compañeras para que sigan, Janina y Valeria. Muchísimas gracias, María Elena. Continúo un poquito con todo lo narrado por María Elena. Básicamente, nosotros lo que queremos expresar son los resultados de nuestro análisis. Nosotros acabamos de pasar por el chat los resultados de nuestra encuesta, las publicaciones para que ustedes puedan acceder. Nuestra investigación en el equipo de narrativas transmedia de Claudia Ardini y Alfredo Caminos. Bueno, toda la recolección de datos y el extenso recorrido sobre el análisis que hicimos nos invitaron a reflexionar un poco sobre las condiciones de las prácticas educativas al principio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Este estudio se realizó en mayo del año 2020, todavía no transcurrió un año, pero parece hace mucho tiempo que lo hicimos, porque han pasado muchas cosas y han cambiado muchas cosas también. Como dice María Elena, lo hicimos en los tres niveles, educativos, primario, secundario y superior universitario, de la provincia de Córdoba. Lo que nosotros vimos es que las prácticas fueron atípicas, complejas y también desiguales. Lo que queremos compartir con ustedes un poco son las reflexiones, porque los datos los van a tener en los links que acabamos de aportar en el chat. Vemos por un lado la dificultad del docente de realizar un seguimiento de cada alumno. El docente se preocupó fuertemente por sus alumnos, lo manifestaron así, por su aprendizaje, por su situación, por qué le está pasando al alumno. El docente notó escasa interacción en algunos momentos, o no supo generar debidamente esa interacción, cómo construir el vínculo pedagógico con la interrupción repentina de la presencialidad. La diferencia con el nivel superior y el nivel medio o nivel inicial es que el nivel superior universitario muchas veces
ya venía trabajando con una doble modalidad o con un aula virtual o con la mediación tecnológica. El docente de nivel medio tuvo que aprender a nadar, como decía Alfredo, se tuvo que tirar a la pileta. En muchos casos, al desconocer la situación de los alumnos, también se presentó una diferencia en la disponibilidad de las herramientas tecnológicas de cada uno, tanto de los profesores como de los alumnos, ¿sí? Es lo que todos vivimos y es lo que todos sabemos. Lo que pasa es que en ese momento nosotros creímos necesario narrarlo, asentarlo, reflexionar sobre eso. Lo que se vio también son inconvenientes propios de pasar de, literalmente de un modelo presencial al modelo virtual, ¿no? Era como que no encajaba en el molde la presencialidad, en el molde de la virtualidad, si no la adaptábamos. Faltó esa adaptación en un primer momento de los contenidos. Los grupos heterogéneos, que ya eran heterogéneos de por sí, se acentuó un poco más estas diferencias. Por ejemplo, en los alumnos lo que vimos, aparte de la diferencia digital o de accesibilidad a conectividad y herramientas, fue el acompañamiento con el que contaba cada alumno. Interrumpo ahí un segundito, simplemente para avisar, ya pasaron 10 minutos, estiramos un poquito porque son 3, pero para ir dando el tiempo. Bueno, van a poder ver entonces en los links que pasamos. Nosotros lo que quisimos hacer también en el seminario donde es titular Alfredo Caminos, que está acá presente, que ya lo hemos nombrado bastante, logré recabar las narrativas. Y lo que hicimos fue, que ahora va a contar Yanina, proponerle a nuestros alumnos del seminario que trabajen sobre los resultados de nuestro trabajo de investigación. Doy paso a Yanina entonces para que les cuente un poquito sobre cómo trabajaron nuestros alumnos. Bueno, yo estoy sin cámara porque estoy en un espacio prestado, complicado, así que, y sin mucha conectividad. Espero que se me escuche bien, porque, pero dado el problema de conectividad. Trataré de ser lo más rápida posible, dado que ya nos hemos pasado de tiempo, y un poco le comentaba Valeria sobre de qué se debía esto que le estábamos por mostrar, que en realidad es a partir de esos datos que teníamos con respecto a la investigación realizada. Le propusimos a nuestros estudiantes de la carrera de comunicación social, en el sentido de, es un seminario que se llama Narrativas Transmedia, le propusimos trabajar con eso y proponer diferentes intervenciones que invitara a partir de esos datos a interactuar y a conversar. Para eso los estudiantes realizaron diferentes intervenciones. Ahí, como podrán ver, está una que se llama Papá Estresado, en el cual la idea era visibilizar la situación que estaban viviendo los padres y generar un canal de empatía y un espacio de conversación y apoyo entre los padres, dado este cambio de rol en el cual los padres se encontraron siendo docentes en este contexto. Para eso los estudiantes, a partir de un personaje ficcional, crearon un canal de Facebook, uno de Instagram, y crearon un grupo de WhatsApp en el cual los padres se encontraban e intercambiaban diferentes estrategias para llevar a cabo en este marco de pandemia. A su vez también invitaban a formar parte de esta comunidad a partir de volantes. Esa es una de las estrategias que hicieron los estudiantes, un grupo de estudiantes. Luego había otro que se llamaba Manual de Kit. El objetivo de ese manual de kit era invitar a la participación de los diferentes estudiantes para dialogar y compartir experiencias en cuanto a las herramientas digitales. A partir de ese dato que contaban mis compañeras, en el cual no tenía mucha experticia en el uso de herramientas digitales, se proponía este tipo de plataforma a partir de una ficción en donde invitaban a compartir, reflexionar y dialogar a partir de Instagram y Twitter en este caso particular. Luego, bueno, ahí hay varias intervenciones, otra más se llamaba Profe No Llego, el acompañamiento en la cursada virtual, también a nivel emocional, a partir de Instagram, TikTok, Facebook,
donde a su vez también generaron redes, y luego Ingresantin, que era también un personaje creado para los ingresantes en la carrera de comunicación social, en el cual se articuló con la Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría Académica de la Facultad de Comunicación, para dar y acompañar a los ingresantes de comunicación en este marco de pandemia. Yo solamente quiero recalcar que las conclusiones en las cuales llevaron a cabo estos estudiantes y a su vez también en que nosotros acordamos en realidad Niñas Generales, nuestro grupo de investigación, y que este fue solamente una muestra o ejemplos que pudieron generar nuestros estudiantes, es que las narrativas transmedias es una oportunidad para repensar estas prácticas docentes y transformar este enseñar y aprender. Y no solamente eso, sino también visibilizar y expresar que las tomas de decisiones se puedan generar y producir conjuntamente entre estudiantes y docentes. No solamente el producir, sino también en particular que en donde se apoya a nuestro grupo de investigación, en donde las narrativas transmedia es un modo de invitar a la interacción y a la conversación. A partir de diferentes territorios en donde el EMIREC, como decía también, ahí que comentaba uno de los exponentes, invite no solamente a ser emisor, sino también a ser productor y receptor de esa información. Un modo de transformar, ese modo de producir colaborativamente. Bueno, eso, muchas gracias. Disculpen, fui rapidísimo, pero porque, bueno, me veía... Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias para ustedes. Hacemos el aplauso virtual y nos extendimos un poquito porque eran tres expositoras, pero bueno, vamos a agilizar. Ahora nos toca Pérez Millán Martín, si estás por ahí, de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Estás por ahí? No, así que seguimos, lo dejamos ahí pendiente y pasamos al próximo, que es Daniel Alejandro Beñalgo, ahí estás, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ah, acá somos vecinos, soy de Berazategui, así que estamos cerca. Él nos va a presentar el rol del ayudante de cátedra y la implementación de la TIC, la importancia y propuestas pedagógicas desde la ayudantía. Bienvenido, Daniel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por aceptar la propuesta. Es la primera vez que participo de la RedCom, así que espero que salga todo bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Dicen Messi, ¿se ve? Bien, perfecto. Primero que nada, bueno, yo soy estudiante de periodismo de la Universidad de Avellaneda y soy ayudante de cátedra de producción y gestión de medios. Era la asignatura a la cual era titular Jorge Castro. Lamentablemente, cuando yo cursé esta materia, él ya no estaba presente. Era el primer cuatrimestre sin él. Así que, en primer lugar, quiero felicitar al plantel docente que llevó adelante la cursada sin él. Y bueno, ¿por qué elegir ser ayudante de cátedra de esta asignatura? Lo separé en dos ejes. En primer término, es que es la primera asignatura actualmente dentro del plan académico de periodismo. Eso quiere decir que nosotros recibimos a todos los que son ingresantes, prácticamente el 90%, y la mayoría son de graduados secundarios. Entonces, eso me pareció una buena idea, que tengan a alguien que sea estudiante y que a la vez pueda estar en contacto como institución con los ingresantes. Por eso digo que somos como los porteros de la universidad, en ese sentido. Está bueno que tengan a alguien que estudie periodismo, que ya sea yo, por ejemplo, yo soy de cuarto año ya, y que pueda aconsejarlos en diversas etapas. El segundo eje es que, bueno, al ser la primera asignatura, somos los que recibimos también gran porcentaje de estudiantes, de 150 a 200 estudiantes por cuatrimestre. Lo que nos lleva también al tercer ítem, que es el bajo porcentaje en saberes de edición, en programas de
edición de multimedia, digamos. Y eso es lógico porque uno quizás al estudiar periodismo no se imagina haciendo también trabajos de diseño. Hoy en día sabemos que periodismo es también una manera de presentar dicha información, que puede ser a través de tres soportes. Entonces, siempre hago yo ese ejercicio de, a ver, levante la mano, ¿quién sabe editar una imagen o editar un video? Y el porcentaje es muy bajo. Hoy en día sabemos que son herramientas indispensables a la hora de comunicar. Por esa otra razón, pasando al eje 2, es que producción y gestión de medios es una asignatura que busca cubrir esa necesidad de producir digitalmente. Cuenta con tres instancias de evaluación. En la primera instancia se ve lo que es imagen, en la segunda se ve lo que es audio, sonido, y en la tercera, audiovisual. Incentiva la creación de productos multimedia. Es por eso que yo decidí ser ayudante de cátedra de esta asignatura. ¿A quiénes beneficia la ayudantía? Bueno, acá lo dividí en tres. En primer lugar, al plantel docente. Nosotros somos un equipo y me parece que está muy bueno que el docente tenga a alguien en quien contar. Por ejemplo, si vos sos de Buenos Aires, sabrás que el tren siempre suele tener, había muchos accidentes, y está bueno que el docente ya se quede tranquilo, que mande un mensaje y diga, bueno, llego tarde, empiecen con tal cosa. En ese sentido, está bueno que el docente tenga a alguien. En debatir y tomar decisiones, nuestro equipo tiene algo muy importante, que es la comunicación. Si bien la última palabra la tiene el docente titular, siempre abre el juego a que el resto dé su punto de vista, y eso me parece bueno porque yo doy mi punto de vista desde estudiante, ayudante, y eso puede ser bueno para la cursada. Y bueno, como último ítem dentro del docente, puse tareas administrativas que son, bueno, tomar lista, controlar grupos, avisarles si algún alumno tiene alguna cuestión en particular, siempre suele pasar. Luego, por el lado del alumno, el ayudante de cátedra puede ser el nexo de comunicación. Muchas veces pasa que al ser ingresantes, los alumnos tienen ese miedo de levantar la mano. Es totalmente normal, yo pasé por eso, y como que piensan que el docente es, no sé si se va a enojar o qué, por eso yo siempre digo que me vean a mí como un compañero, como un par, que podemos charlar sus cuestiones. Y bueno, no es que el docente no quiera hablar con el alumno, pero es parte de ser ingresante y por ahí como que es un mundo nuevo y puede generar un poco de incomodidad preguntarle al docente. Entonces esto nos lleva a facilitar la comunicación dentro de la cátedra. Esto también es, forma parte de acompañar el proceso de adaptación del ingresante y de esta manera es generar un vínculo del estudiante con la cátedra. Y bueno, para ayudante de cátedra, para mí, es una experiencia totalmente pedagógica. Yo hace 2 años que soy ayudante de cátedra. Los docentes me han dado muchos tips para poder generar esto de ser medio docente, medio estudiante, y la verdad que me incentivan. De hecho, también por eso estoy acá. Anabel Pascual es la titular, que fue la que me llamó para que exponga lo que es ser ayudante de cátedra. Me ha dado desenvolvimiento áulico. Quienes me conozcan, yo sé que saben que soy una persona muy reservada, que hablo muy poco, y me han dado un desenvolvimiento dentro de lo que es el aula, para hablar en público, por ejemplo. Hoy en día me cuesta un poco hablar por Zoom, porque es algo nuevo y creo que a todos nos cuesta hablar frente a cámara. Y otra cosa que es muy importante, el tercer punto, es conocer el contexto en el que se está inmerso. Ser ayudante de cátedra ha hecho que me ponga en el lugar del estudiante, de saber que esta universidad le abre el juego a muchas personas que quieran estudiar, que la universidad no es una burbuja aislada, sino que es un colectivo. De saber, por ejemplo, que alguien que tiene que salir unos minutos antes porque va a trabajar, o porque salen sus hijos de la escuela, o demás,
y la universidad entiende todo esto, hacen que yo también me ponga en el lugar del resto. Por ese lado también está muy bueno conocer el tipo de universidad en el que estamos, que sé que también las universidades presentes en, esta, en este conversatorio son igual de territorializadas, como dice. Ahora, ¿cuál fue mi propuesta para lo que es producción y gestión de medios? Es la creación de una plataforma, se llama Edita Libre, en la cual le damos los primeros acercamientos de clases de edición de imagen, sonido y video para los ingresantes. Es decir, les damos una base para que ellos puedan comenzar a producir productos multimedia, periodísticos. ¿Por qué? Porque mucha de la gente, como dije anteriormente, que ingresa, no tiene saberes de edición, y está muy bueno que los tengan ya desde el primer año. Dos minutos, Daniel. Por otro lado, también doy asistente virtual por medio de el Facebook. Tengo una página que se llama Edita Libre también, por la que pueden comunicarse directamente conmigo por cuestiones técnicas, por si no entendió la consigna. Por este medio hablo mucho con alumnos de intercambio, que por ahí están medio perdidos con estos temas de lo que es la edición, y la idea es que ellos aprendan a editar prácticamente desde cero, desde cómo instalar un programa hasta cómo hacer, por ejemplo, una infografía, que es una de las pautas que tenemos, una de las de los ejes que manejamos. Y en tercer lugar, tenemos un banco de trabajos con el cual los alumnos que produzcan y hayan pasado ya por la materia, dejen algo para los que vienen. Es decir, se viene haciendo, yo los pido los trabajos a ellos y voy sumando para que sea motivo de inspiración para los alumnos que vienen. Estas son las estadísticas para ver si realmente funciona o no este tipo de seguimiento. Podemos ver que en el 2019, que fue la fecha de la creación, tuvimos un total de 400 visitantes, lo cual me dice a mí que es que cada estudiante, al menos la mayoría, ingresó a la plataforma. Y en el 2020 bajó eso, pero sigue siendo un número bastante grande, lo que me dice a mí que funciona este tipo de seguimiento. ¿Por qué motivo bajó? Bueno, uno de los motivos que creo que bajó fue por el hecho de la pandemia, que muchos alumnos quedaron fuera, por el tema de conectividad y equipamiento, y el otro fue que utilizamos el aula virtual, el campus, para subir cosas que estaban dentro de, del banco de trabajo, lo subimos al campus porque el campus era de acceso gratuito. En cambio, si lo subíamos, si lo dejábamos en el blog, tenía que gastar datos. Entonces hicimos esa fusión. Y ya, redondeando, creo que esto todavía hay que mejorarlo, pero estos números me dan certeza de que este seguimiento es necesario, porque como dijeron anteriormente, a veces el docente no puede ver todos los casos en particular, entonces ahí es necesaria la figura del ayudante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Va este choque de manos a distancia. Para vos, distancia, que estemos cerca nosotros físicamente. Sí, ya nos veremos seguro. Estamos vecinos. Muchas gracias a ustedes. Y ahora pasamos a Luis María Blasco, ahí lo estoy viendo, con cuentos en la boca. La boca, acá lo tengo con mayúsculas y eso tendrá mucho que ver, desde la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Luis, te escuchamos. Hola, sí, bueno, muy buenos días a todos y a todas. No sé, ahí compartí pantalla, no sé si se ve. Díganme ustedes. Por ahora no. Digo, no todavía. Lento. Bueno, ni modo, arrancamos igual. Bueno, la idea de esta ponencia, primero me presento, soy Luis Blasco, soy licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Pública de Buenos Aires, y la idea de esta ponencia, que estoy tratando de compartirla, es presentar el proyecto Cuentos en la Boca. Por motivo de tiempo voy a dejar de lado todo el marco teórico que hace a la articulación entre
la literatura o la narrativa, la memoria y la construcción de identidad para directamente visibilizar, aunque bueno, el PowerPoint parece no subirse, visibilizar el proyecto. En ese sentido, el proyecto Cuentos en la Boca nace en el CELS número 32, ¿sí? Del barrio, dependiente de la Dirección de Jóvenes y Adultos. Nace a partir de una discusión áulica a mediados del 2013 sobre los procesos de gentrificación y déficit habitacional que vive el barrio, y a partir de esa discusión se planteó este proyecto que tiene como objetivo articular la producción de textos literarios con la realidad social y política de la Boca. En este sentido, el proyecto se pensó en tres momentos, ¿sí? Donde la lectura, el reconocimiento, la producción y la externalización hacen un juego permanente, ¿sí? Están articulados durante las tres etapas. En este sentido, en una primera etapa, se procedió a la lectura de varios cuentos, ¿sí? Para interiorizar las características del género narrativo. Entre ellos puedo mencionar, no sé, Casa Tomada, de Julio Cortázar, La Fiesta Ajena, de Liliana Hecker, Esa Mujer, de Rodolfo Walsh, Emma Sanz, de Jorge Luis Borges. Pero bueno, estos aproximamientos a la narrativa era para que primero aprendieran las características y algunos aspectos básicos en lo que hace a la lectura y a la escritura, ¿sí? Luego de aprendidos esos aspectos básicos o interiorizados, se pasó a una segunda etapa que tiene que ver con territorializar las narrativas. Es decir, se hicieron dos salidas pedagógicas, la primera centrada en las recorridas de conventillos emblemáticos de la huelga de inquilinos de 1907, y luego una segunda recorrida que tiene que ver con la cuestión más actual. Fuimos a visitar conventillos que se han incendiado o donde sus habitantes han sido desalojados en el periodo del 2007 al 2015-2013, para que, bueno, nada, haya una imagen o una escena más palpable que lo que se puede hacer dentro del aula. Es menester destacar que, si bien este proyecto nació centrado en la problemática del déficit habitacional, luego con el correr de los años fue abordando otros problemas, como pueden ser la adicción, la violencia institucional, los casos de gatillo fácil, ¿sí? Entonces, a medida que pasaron los años, se ampliaron las problemáticas y además aparecieron en las narrativas otras subjetividades, ¿no? Así que la verdad que estuvo muy buena esa ampliación. Y en una tercera etapa, ¿sí? Ya en la etapa de producción y externalización, los alumnos comienzan a producir los cuentos con poca mediación, ¿sí? Respetando sus formas de escribir, más allá de alguna orientación con respecto a las puntuaciones o a la ortografía. Y luego, ¿sí? Pasamos a la externalización, ¿no? Que es donde los alumnos y las alumnas externalizan esos procesos mentales en un registro público y palpable, ¿no? Es así como se procedió a hacer la publicación de cuentos en el periódico barrial Sur Capitalino, ¿sí? También en el programa con Ventilleras, ¿sí? De FM Riachuelo, se procedió a la lectura de los cuentos, y también utilizamos algunas plataformas para circular esas narrativas, como fue Spotify, Anchor y Medium. Luego en el chat les dejo los links para que también puedan escuchar los cuentos. Y por último, la etapa de externalización culmina con la apropiación del espacio público, es decir, salimos a pegar carteles, ¿sí? Con códigos QR que redirigen a los cuentos, ¿sí? Ya sea en formato escrito como en formato audio, ¿no? Y con esta acción lo que intenta el proyecto es cubrir tres niveles de destinatario. El primero, que es el más importante, que es que los alumnos y las alumnas se reconozcan como autores y como productores de memorias barriales. El segundo, sí, puede ser el transeúnte, o en el caso de La Boca, el turista, ¿sí? Quien al leer los cuentos puede construir
memoria, y por otro lado, el habitante del barrio o vecino, que además puede aportar más información sobre la problemática en la que se inscribe el cuento. Como conclusión, ¿sí? Y para ser lo más breve posible, digamos que en una ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, donde el arte se aprecia por su valor mercantil, los textos literarios de los alumnos y las alumnas replantearon la importancia del barrio, del ciudadano y de las culturas como expresión de una identidad social. Desde esta experiencia, entonces, los educandos han producido obras literarias marcadas por la puesta en juego de valores y creencias locales, con una relación duradera y comprometida con el barrio. En fin, este es más o menos el proyecto. Lamento que no se haya podido compartir el PowerPoint, pero sí les dejo los links acá de los audiocuentos. Bien, Luis, dos cosas. Yo lo estoy viendo el PowerPoint, y después sí el aplauso. No sé el resto, pero yo lo pude ver bien a medida que lo ibas hablando. Y... Sí, sí, lo vio, lo vimos. Se vio, ah, bueno. Quédate tranquilo en ese sentido, igual por supuesto compartí los links, y también aplaudimos los 7 minutos que te tomó hacer tu presentación, que es impecable para que la mesa siga su curso. Muchísimas gracias, Luis. Cuando puedas, como digo siempre, dejar de compartir pantalla, genial, así seguimos con el resto. Y no lo van a encontrar en el programa de hoy, porque estaba agendado para el jueves. Maximiliano Dukelski, ¿estás por ahí? Sí, ahí te veo. Muy bien, de la Universidad de Buenos Aires, de la UNA y de la Universidad Nacional de La Pampa, nos va a presentar la orientación en comunicación de la nueva escuela secundaria de la CABA, un primer acercamiento analítico. Así que, bienvenido, Maximiliano, y bueno, te escuchamos. Bueno, primero, gracias por incluirme en la mesa. No sé por qué motivo había agendado el jueves. Debe ser porque había otra mesa, otra submesa, digamos. Mi único consuelo es que no, el error no fue habiendo viajado, ¿no? Si no, eso hubiese sido mucho más problemático. Bueno, obviamente mi ponencia gira en torno a otras cuestiones, ¿sí? Tal vez un poco más aburrida, porque son cuestiones más abstractas, digamos, y acabo de ser testigo de una cantidad de experiencias extremadamente interesantes, así que voy a tratar de centrarme en los aspectos más importantes, no aburrir con citas de documentos curriculares, porque de hecho se trata de eso, de analizar el diseño curricular o un primer análisis del diseño curricular de la orientación en comunicación de la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. Y digamos que el objetivo de mi investigación, o de mi primer acercamiento a esta investigación, tenía que ver con dos cuestiones. El primero era, por supuesto, analizar qué concepción de la comunicación atravesaba ese diseño curricular, detenerme en la cuestión que en general todas las orientaciones en comunicación comparten, que es la preocupación por formar al estudiante en una mirada crítica sobre los fenómenos comunicacionales. Y en tercer lugar, otra cuestión que se destaca en las orientaciones en comunicación, la función que se otorga a la producción cultural de los estudiantes a través de, sobre todo, las nuevas posibilidades expresivas que brindan las nuevas tecnologías. Ya sería como el primer gran objetivo. Y el segundo, que se deriva de este, era aprovechar este análisis que se hacía, o que iba a hacer, para de alguna manera acercarme a una elemental caracterización, o una primera caracterización, del estado del campo académico de la comunicación, ya que en Argentina lo que ha sucedido es que las orientaciones en comunicación de la escuela secundaria, o lo que podríamos denominar la escolarización de los saberes y prácticas comunicacionales, que tienen una historia relativamente reciente, en general se ha hecho mediante un proceso de adaptación de lo que podríamos denominar los contenidos curriculares de las carreras universitarias en comunicación. Entonces esto, de alguna manera, nos permite tener alguna aproximación a qué pasa en el campo académico de la comunicación también, con las mediaciones del caso, por supuesto, a partir del análisis de la currícula secundaria. Digamos que, partiendo del primer interrogante, o sea, de la concepción de la comunicación, lo que yo pude ahí de alguna manera rescatar, y lo van a ver
fundamentado, creo yo, en la ponencia con mayor desarrollo, es que hay una concepción de la comunicación entendiéndola como una especie de teoría social, para hacer una caracterización bien sintética. O sea, la comunicación no es que atraviesa lo social, lo cultural, lo político y lo constituye, sino que lo comunicacional, ¿sí?, es de alguna manera constituido por lo social, lo cultural, lo político, ¿sí? Con lo cual, el funcionamiento social, a partir de lo que se plantea en el documento, podría explicarse desde lo comunicacional. A tal punto que la comunicación como un área de saber se plantea que debe nutrirse de teorías, conceptos y metodologías de otras disciplinas de las ciencias sociales, dentro de la cual se inscribe la comunicación. Pero, digamos, el documento no da orientaciones o precisiones acerca de cómo realizar esta articulación entre teorías, conceptos, metodologías que pertenecen a distintas disciplinas, y muchas de ellas se ubican en paradigmas también diferentes. Con lo cual la articulación se convierte de alguna manera en un problema epistemológico de primer orden en este caso. Además de esto, digamos, se plantea que estas dimensiones que constituyen lo comunicacional deben abordarse a su vez, digamos, desde una mirada intercultural, asociando los fenómenos mediáticos a una mirada multimedial, y sin dejar de perder de vista la dimensión humana de la comunicación. Y aquí tampoco, no solamente no encontramos orientaciones respecto de cómo articular estas distintas dimensiones, sino que tampoco, en la medida en que no hay orientaciones de articulación, tampoco hay orientaciones respecto de jerarquización entre estas diferentes dimensiones. Con lo cual, digamos, lo que yo percibo ahí es que hay como una especie de doble proceso, ¿no? O un proceso constituido por dos tipos de fenómenos. Por un lado, que todo podría explicarse desde lo comunicacional, y que todo confluye hacia lo comunicacional, ¿sí? O sea, que lo comunicacional es presentado como la forma en que se estructura lo social. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, puede abordarse el estudio de lo comunicacional desde lo que se denomina comúnmente como ecología de la comunicación, ¿no? Que es uno de los paradigmas en los cuales que hoy tienen como mayor desarrollo, mayor presencia, como consecuencia, por supuesto, del desarrollo tecnológico que todos somos testigos, y que el año pasado hemos sido protagonistas directos de ese desarrollo tecnológico. Con lo cual, decía entonces que si el paradigma para estudiar lo comunicacional es la ecología de la comunicación, es, de alguna manera, se asume lo social como un ecosistema comunicativo. Pero aquí es donde a mí me parece que vienen las dificultades a la hora de entender lo comunicacional como parte de lo social, y a la comunicación como parte de las ciencias sociales. En primer lugar, porque si uno va a las definiciones de ecosistema comunicativo, si toma incluso las definiciones de Carlos Scolari, que es uno de los que más ha desarrollado este trabajo, uno puede ubicar que las relaciones de poder se integran dentro del ecosistema comunicativo. Por lo tanto, esa forma de asumir el ecosistema comunicacional nos hace pensar de qué manera han incidido las relaciones de poder, las disputas políticas, en que el ecosistema comunicativo adquiera las características que tiene ese ecosistema comunicativo en el cual supuestamente nosotros vivimos. Y, digamos, como para hacer un paralelismo, si hoy por hoy el ecosistema, el biológico, no puede estudiarse, y no puede comprenderse las características que tiene sin hacer referencia a las relaciones de poder, o sea, al régimen social, ¿por qué el ecosistema comunicativo, ¿sí?, sería la excepción en este caso, ¿no? Entonces ahí aparece otro problema, al menos para mí, que es qué relación hay en este diseño curricular, o qué relación aparece
entre los fenómenos comunicacionales, los fenómenos mediáticos y lo sociohistórico. Y Maxi, para contestar esa pregunta, 2 minutos. Bien, bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible entonces. Lo que aparece, esta cuestión que aparece vinculada con lo sociohistórico, se reduce a lo social, es entendido como interacciones sociales, y lo histórico solamente circunscrito a los cambios. Cuando en realidad las interacciones sociales sabemos que se ocurren en un marco determinado que condicionan las formas y características que adquieren, y que la dimensión histórica no necesariamente ni exclusivamente se circunscribe a analizar los cambios, sino que también un estudio que privilegie la dimensión histórica debería poner atención en aquello que permanece, ¿sí? No solamente en lo que cambia, sino en lo que permanece, e incluso permanece bajo formas diferentes. Bien, me quedó un poco de lado el otro problema, pero no quiero extenderme demasiado porque no quiero pasarme del tiempo, sabiendo que me han permitido esta inclusión mía en la mesa que no me correspondía. Pero básicamente, cierro con esto, me da la caracterización que yo encuentro como indicio del campo académico de la comunicación es un lugar donde se privilegia el paradigma de la ecología de la comunicación, donde la dimensión histórica y social, o sea, lo político, se circunscribe a una dimensión más entre las otras dimensiones, y donde la producción, esto no lo pude desarrollar, pero lo tienen en la ponencia, donde la producción de los mensajes de los estudiantes se asume como en sí misma capacitada para generar una mirada crítica. Y yo sobre eso tengo mis reservas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Maximiliano. Ahí se están cumpliendo los 10 minutos, así que perfecto la mudanza de día, ningún inconveniente. Y bueno, del listado general nos están quedando, hay que ver si llegaron, dos personas. Esteban Bordón, que andaba sin luz, no lo veo, debe seguir sin servicio. Él nos iba a compartir su ponencia, aproximaciones al concepto de alfabetización transmedia, que por supuesto va a estar en las ponencias del Congreso. Y si Martín Pérez, tampoco tenemos novedades, él nos iba a compartir su ponencia, aproximaciones al fenómeno de la posverdad para el trabajo en el aula, propuesta de educación mediática crítica para docentes de comunicación de nivel secundario. Bien. Habiendo expuesto todos y todas, nos queda, bueno, un buen tiempo para hacer las preguntas que se hayan anotado, hacer algún tipo de intercambio, particularmente Paz y Miriam, si quieren específicamente aportar algo, y si no, directamente abrimos la posibilidad de intercambio entre todos y todas. Bueno, sigo yo entonces. Bueno, en principio, nuevamente agradecerles las participaciones, así como los aportes que van haciendo también en el chat, que bueno, contribuyen a complementar esto que a veces no alcanzamos a poder presentar en este espacio limitado de los 10 minutos. Y, me pareció súper interesante. Bueno, comenzamos con la presentación de Alfredo, que nos planteaba esta metáfora del aprender a nadar, ¿no? Y la relación entre la educación y el contexto, y cuáles eran las cosas vitales que en realidad necesitábamos aprender y enseñar, ¿no? En este contexto de pandemia, con preguntas súper interesantes, ¿no? Como estas preguntas de qué necesitamos enseñar y qué necesitamos aprender, cuáles son las prioridades que establecemos desde nuestros lugares de participación actuales en el marco de esta pandemia, ¿no? Que nos atraviesan a todos y a todas como personas, en la vida cotidiana, pero también, bueno, como él lo planteaba en relación a como integrantes de la universidad en este caso, ¿no? ¿Cuál sería como el rol social de la universidad en esto prioritario del enseñar y aprender, ¿no? La verdad que me parece algo para seguir charlando, que podemos aprovechar este espacio para continuar. Después tuvimos la presentación de Roxana,
que Roxana nos hablaba sobre este análisis de dos medios respecto del tema de la calificación numérica, ¿no? Y cuáles eran las implicancias y las repercusiones que el tema de la calificación numérica tuvo en el marco de la pandemia. Tuvimos la presentación de Pablo, que nos proponía pensar el tema de Malvinas, ¿no? Pero no como tema en sí mismo, sino en realidad cómo podemos aprovechar diferentes herramientas para poder plantear algunos temas que tal vez resulten más distantes o difíciles para los y las jóvenes o los y las niñas y niños y niñas en este momento, acercarles, ¿no? Estas posibilidades de acceder, problematizar, reflexionar, aprender sobre temas diversos. Él planteaba particularmente el de Malvinas, que pueden resultarles un poco más ajenos tal vez. Luego tuvimos la presentación de Milagros, que nos proponía esta experiencia, ¿no? De educación carcelaria, en la que ella hace este trabajo final de su carrera, o esta experiencia en realidad de práctica de su carrera, y bueno, una presentación muy emotiva, ¿no? En la que ella da cuenta de cómo se dio esta relación de entre aprendizaje y de cómo la radio pudo ser no solo una herramienta, sino un espacio de construcción, de participación, de expresión, y una posibilidad más de vinculación y de aprendizaje en este contexto de pandemia, ¿no? Donde sabemos que la cuestión de lo tecnológico atravesó y limitó mucho las posibilidades del intercambio y del aprender también. Entonces, como en este sentido la radio fue una posibilidad más. Después tuvimos la presentación de Janina, María Elena y Valeria, que nos proponían pensar el análisis de las condiciones de las prácticas educativas en la pandemia, ¿no? Y ahí ella planteaba estos diversos acercamientos, tanto en los diferentes niveles educativos, que tienen que ver desde con el acceso hasta con las posibilidades de uso, y también cómo fueron cambiando algunas percepciones, que esto lo vimos en otras instituciones, ¿no? Cómo por ahí comenzamos pensando que iba a haber, no sé, tal vez una gran resistencia a lo virtual o una gran resistencia a lo asincrónico, o intentar trasladar, digamos, o sostener lo que estábamos haciendo en el aula en estos espacios virtuales, hasta ir encontrándonos en los nuevos modos y darnos cuenta de que bueno, por ahí hay otras cosas que pueden ser recuperadas o priorizadas, y bueno, siguen siendo aportes relevantes para poder pensar esto. Luego tuvimos la presentación de Daniel, que bueno, Daniel, te agradecemos que sea la primera, que te hayas animado en realidad a hacer esta primera presentación. El otro día decíamos en la otra mesa, en ese sentido también Redcom se ha caracterizado por ser un espacio federal en la participación, ¿no? Donde tanto docentes con mucha trayectoria como Alfredo y estudiantes como vos, podemos hacer uso de estos espacios para seguir compartiendo. Bueno, Daniel nos planteaba el rol del ayudante de cátedra y su experiencia en la Universidad de Avellaneda. Luego tuvimos la presentación de Luis con el proyecto de Cuentos en la Boca, ¿no? Donde él planteaba esta también relación entre la construcción, ¿no? De la memoria y la identidad, y cómo digamos, parten de una situación concreta, de una problemática de una comunidad, que es la comunidad de La Boca en este caso, y surge de ahí un proyecto que es un proyecto creativo y productivo, ¿no? Que les permite seguir vinculándose y producir desde esta comunidad. Y por último tuvimos la presentación de Maximiliano con el análisis del campo académico, ¿no? A partir de los contenidos curriculares. Por ahí nosotros, que con Ignacio, con Miriam, ya vimos los trabajos completos previamente, reconocemos en estas presentaciones, ¿no? Una diversidad de cuestiones que van desde diferentes formas de pensar lo comunicacional, porque cuando uno va leyendo se encuentra que está el que habla desde el lugar del diálogo y quien plantea la comunicación en términos de efectos, y quien propone pensar la articulación, y quien propone, no sé, tengo anotadas un montón de cosas, no sé, teorías de la comunicación, lectura crítica, audiencias, prosumidores, alfabetización, transmedia, educomunicación, competencias, enseñar, aprender, narrativas transmedia, diversidad de miradas,
medios, pantallas, COVID, educación, cambios, adaptación, memoria, no sé, tengo herramientas, montones de palabras que yo fui anotando en la medida en la que fui leyendo los trabajos de ustedes, y bueno, que me parece que también expresan en algún punto, ¿no?, que estos espacios siguen siendo espacios bien diversos, así como son diversos en los lugares de los cuales provenimos, ¿no? Tenemos acá personas de Buenos Aires, de Salta, de Córdoba, de San Luis, de La Pampa, ¿no? Y dentro de lo que es el conurbano tenemos también de General Sarmiento, Avellaneda, Quilmes, bueno, Ignacio es de Berazategui, pero está acá por la Universidad de Quilmes. Entonces, bueno, creo que en ese sentido el intercambio está buenísimo y siempre es enriquecedor, pero también nos muestra que pensamos y miramos súper diferente. No solo lo que miramos, sino cómo miramos lo que miramos sigue siendo diverso y diferente. Entonces, por ahí la idea, ya que tenemos un ratito, es que podamos aprovechar este espacio, o bien para que si alguien se quedó con ganas de contar algo, pueda explayarse un poco más, contar algo, compartir algo, un pequeño audio, un videíto, un recurso que haya querido mostrar y no haya podido, explicar algo que sintió que le quedó ahí medio y que querría desarrollarlo. Y si no, lo que podemos hacer es plantear algunas, abrimos un espacio de preguntas para que entre todos y todas podamos hacer preguntas a los demás y las demás personas que estamos acá. Así que no sé si alguien quiere contar algo más, compartirnos algo. Escuchamos por duda. Si yo quisiera, yo quisiera hacer un poco hincapié, yo creo que lo dijimos en el equipo, pero un poco que seamos conscientes de que tenemos una brecha educativa. Yo he conversado con preceptores, hablo de la ciudad de Córdoba, de escuelas secundarias, que iban a las escuelas a llevarles apuntes. Muchas veces se enganchaban a veces a los padres para que fueran a buscar los apuntes, dándoles la vianda de comida también. Entonces, por ahí los que estamos en la universidad, por ahí no podemos dimensionar el problema de esta brecha que existe, y la tenemos que saber. Hay muchos alumnos en las materias que nos plantean eso. En nuestra facultad se otorgaron becas educativas, tanto a docentes como a alumnos, para la parte de conectividad. Pero estamos hablando de jóvenes. A nivel primario y secundario hay una brecha que existe. Y bueno, tenemos que hacer lo posible, por eso es importante la presencia de los chicos en la escuela, para que tratemos de luchar contra estas desigualdades. Ese era un poco uno de los temas que yo quería transmitir y que realmente me preocupa. Y el otro tema, preguntarle, yo creo que a Daniel, que da la parte de gestión y producción de medios, si él trabaja con software libre para poder lograr, me pareció muy interesante, edición de imágenes, audio y videos, ¿no? Esa era una pregunta, y qué software estaba utilizando en este momento. Sí, hola, disculpen, tuve que sacar la cámara porque utilizo el móvil, entonces ya estaba medio sin batería. Sí, utilizamos software libre. Lo que yo hago es grabar mi pantalla y así como estoy hablando, mientras voy utilizando el software, los voy mostrando, ¿no? Cómo, para qué sirve tal cosa y demás. Prácticamente desde cero. Porque hay alumnos que, como mencioné en mi ponencia escrita, son estudiantes de primera generación dentro de su familia. ¿Y qué pasa? Suelen comprarse una computadora solamente para cursar. Más en estos tiempos. Entonces,
muchas veces pasa que por ahí no pueden instalarse el Word o programas que son básicos para el estudio. Y bueno, para eso también suelo recibir consultas para prácticamente desde cero empezar a usar la computadora. Sí, son libres los software y ahora mismo estoy... El más difícil de conseguir es un software de video. Actualmente hay uno, pero todavía está trabajándolo. Se lo está trabajando, hay una versión beta. Así que la idea es que sí, por eso se llama Edita Libre. Yo quería aprovechar un poquito de extenderme en lo que decía María Elena, que sí, seamos conscientes de las brechas que ya traemos heredadas, pero también hemos visto nuevas que surgieron en el aislamiento. Nosotros en la investigación lo que vimos es que hay nuevas desigualdades entre aquellos chicos, por ejemplo, de colegios privados y colegios públicos. Han hecho continuidad pedagógica casi plena en la mayoría de los colegios privados y no así en los colegios públicos. En cuanto a la gestión de las instituciones educativas también ha habido mucha diferencia, o sea, a la exigencia de clases y continuidad de las clases por diversas herramientas, en tanto las gestiones sean privadas o públicas. También en el hogar del niño, la contención emocional, el acceso a los dispositivos, a la conectividad y al material de estudio, ¿sí? Hemos visto situaciones heroicas de tanto de alumnos, de estudiantes, como de profesores que tenían que caminar o trasladarse para que sus alumnos accedan al material de estudio, o que como no tenían conectividad, daban la clase por radio. Bueno, hemos llegado a enterarnos de situaciones realmente excepcionales dentro de la excepcionalidad de la situación pandémica. Por eso nosotros quisimos ver cómo se construía aula en la virtualidad, en el aislamiento, cómo hicimos los docentes para construir aula sin espacios físicos presenciales. Así que bueno, muy interesante también todas las ponencias de todos. Me interesó también mucho la de Roxana, que hablaba sobre los sentidos de la valoración pedagógica de los aprendizajes, porque en nuestra investigación surgió mucho eso. El docente tenía como generado un estrés extra porque no tenía definiciones exactas, o no entendía, o no sabía, o no se sentía capacitado para evaluar cualitativamente, ¿sí? Al sacarle la escala numérica, muchos docentes sentían que no estaban evaluando, por ejemplo, es digno de análisis. Así que bueno, felicitaciones a todos, muy lindas todas las ponencias. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario? Si nadie tiene otra pregunta, a mí me gustaría preguntarle a Pablo por qué particularmente dentro de la diversidad de temas existentes, o por ahí, porque que expliques un poco más, propusiste trabajar el tema de Malvinas, concretamente. Sí, Malvinas es un interés propio, digamos, o dentro de estudios que hice de posgrado y también en investigaciones en la universidad, a partir de lo que es la construcción de la memoria de la Guerra de Malvinas de forma audiovisual, y cómo pasa ahí de los géneros documentales a pensarse en ficciones o en animaciones. Y es más un interés mío que, digamos, de las distintas camadas de estudiantes. Sí, hubo algún que otro caso donde confluimos, digamos, en intereses, porque eran pibes que estaban relacionados de alguna manera con veteranos de guerra, y entonces ahí hubo como más relación a partir del tema histórico, pero es un interés propio, y bueno, lo vuelco en la clase a partir de ver cómo pensarlo con estas herramientas de la materia. La materia trabaja la idea de documental interactivo, y yo a veces le pongo un ejemplo sobre Malvinas, que es de la Universidad de La Plata, se llama Malvinas 30, que se hizo para el momento
de los 30 años de 1982 del conflicto armado, como un ejemplo de lo que fue, ahí esperen que lo comparto acá, de un ejemplo, una forma de pensar esta idea de lo transmedia, cómo contar un suceso histórico y tratar de anclarlo en el presente. Al mismo tiempo hacer un acto de memoria también, ¿no? Eso está ahí. Y después vemos algunos otros ejemplos, hay uno de Discovery Channel que en un momento hizo un videojuego, y entonces vemos un videojuego que era para promocionar un documental, ¿no? Y entonces vemos esos ejemplos, de un lado como ese proyecto que puse ahí en enlace, surge desde una universidad, en ese caso de la Universidad de La Plata. Y después otros proyectos que son desde empresas o multinacionales, ¿no? Por eso les decía ahora Discovery Channel en relación con Malvinas, o bueno, vemos lo que hacen Infobae o alguna otra empresa o organización grande, y ver qué de eso se puede adaptar o qué podemos tomar en el aula en relación al documental, que es lo que trabajamos. A veces, como uno de los primeros trabajos, yo le doy un documental lineal, a veces uno breve, no sé, La Isla de las Flores, el documental ese de brasilero, y que ellos piensen cómo contar ese documental de una forma no lineal, que lo desarmen, que piensen por personajes, y que piensen cómo sería un home de ese documental breve a partir de cada personaje, o que piensen un afiche, qué podría llamar la atención de lo que ven ahí en ese documental, que es de los 70, si no me equivoco, a un público actual, ¿sí? Trato de que ellos se pongan en ese lugar de construir un discurso lineal y ver cómo, qué herramientas, primero, qué idea tienen, ¿no? Para llevar esa narración a algo más fragmentado o en distintas plataformas, y después ver cuáles de estas herramientas que están dando vueltas se pueden utilizar. Algunas más profesionales, y vemos algo de Adobe Photoshop, por ejemplo, si laburamos con WordPress. Y después algunas que son, como decía, gratuitas, ¿no? Infogram, y vemos algo de infografías, el programa este es para armar líneas de tiempo, y las plataformas les mostraba que son gratuitas. Y más allá de que por ahí a veces son algo más rústicas, no dejan de ser interesantes porque, bueno, pues son gratis y permiten también que docentes que por ahí o no se animan, o por ahí lo dejan en manos de los estudiantes, ¿no? Que tienen más ganas de experimentar con Genially o alguna de esas plataformas que son de más fácil acceso. Bien, muchas gracias, Pablo. Les aviso que he puesto el enlace de la película que yo cité, de Martin Reed, ahí está en YouTube con subtítulos en español. Está más adelante, lo copio y lo pego al último por si alguien tiene interés. Hoy es sábado y hay que ir al cine. Ahí está. Ahora que te están habilitando los cines. Bueno, no, pero este en YouTube lo ves en la casa. Claro. Es más seguro y menos contagio. Ahí Pablo decía que le pareció interesante la presentación que hacía Luis de la Boca, y también la presentación de Valeria y las demás expositoras. Por ahí, si tienen ganas, pueden comentarnos un poco más acerca de estas experiencias. No sé, Luis, si tenés ganas de contarnos un poco más. Sí, tengo la máquina un poquito lenta. Bueno, nada, la verdad que la experiencia es muy linda. No obstante, también está atravesado por lo emocional, ¿no? Porque al ser alumnos y alumnas que conviven con esta problemática, a veces hay que hacerse cargo de los testimonios que surgen en el aula y hacer cuenco. Pero bueno, es un lugar donde los alumnos también exploran sus emociones, y eso está bueno. Lo mejor de este proyecto es que muchas veces en la escuela
Los jóvenes y los adultos se acercan por la cercanía geográfica, pero también por el boca en boca, ¿no? Como que hay una, dos o tres generaciones que van a ese colegio, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, una madre hace un cuento sobre alguna cuestión del barrio y en los años subsiguientes quizás lo termina leyendo el hijo o la madre. Sí, también. Y eso también genera una serie de emociones lindas porque bueno, a veces lo cuentan en sus casas, otras cosas, otras veces les da vergüenza y el familiar se termina enterando ahí que bueno, que su padre o el hijo es autor de una obra literaria. Sí, en este sentido, en el proyecto, me parece también que la parte más importante, además de esta cuestión de lo emocional, es la articulación con otros actores del barrio, ¿no? Es como que la escuela teje una red y no se queda encerrada en sí misma. En este sentido, nada, fue muy buena la recepción que tuve con el periódico Barrial Sur Capitalino o con FM La Boca. Y la verdad que son medios que son consumidos por los alumnos y verse ahí, nada, también genera un valor adicional en la construcción de identidad. Y bueno, nada, es un proyecto absolutamente flexible porque, nada, se asumen nuevas problemáticas y lo lindo de eso es que aparecen nuevas subjetividades, ¿sí? Nuevos personajes y nueva construcción de esos personajes, ¿no? Me llama poderosamente la atención la figura del delincuente que aparece en las obras, ¿no? Un delincuente más a lo Abelardo Castillo, ¿no? El delincuente que sale a delinquir a la noche, pero quizás a la mañana cruza a una abuela de la mano, le ayuda a cruzar la calle, ¿no? Esas cosas con las que se conviven en el barrio y que no son descritas de manera esencialista, ¿no? Sino que hay una variedad de heterogénea que va recomponiendo a La Boca como escenario, es decir, que no clausura un sentido o de forma esencial, ¿no? Sino que hay una pluralidad de miradas, pluralidad de subjetividades y bueno, la verdad que eso está muy bueno, y sobre todo que los alumnos se encuentren con el poder, ¿no? Porque muchas veces es una población que viene siendo expulsado del sistema educativo, ¿sí? La dirección de jóvenes y adultos, y conectar con el que pueden está muy bueno, porque la realidad es que a veces nos encontramos con testimonios de alumnos, sobre todo de alumnas, donde en su casa no le da mucho valor ni mucha confianza, entonces llegan con ciertos grados de frustración a la hora de tener que realizar o producir algo porque se paran desde el lugar del no poder, ¿sí? Del no poder. Y bueno, nada, quizás esto les desata un poco o los ayuda a deconstruir ese discurso que los atraviesa, ¿no? Bueno, si quieren, yo puedo seguir con nuestro trabajo también, aportando. Nuestro trabajo fue muy extenso y generó muchos tipos de reflexiones sobre diversos temas. Uno puede ser que comparta es el tema de la capacitación docente, ¿no? La problemática de la capacitación docente. La oferta académica con puntaje oficial versus las necesidades reales e intereses reales de los docentes. El nivel de esa formación docente en los terciarios, profesorados y trayectos pedagógicos, la adecuación de las ofertas académicas a estas necesidades reales. Nosotros hemos tenido testimonios de algunos encuestados que nos decían lo que aprendimos no nos sirve,
otros decían, acabamos de salir del terciario y no estamos preparados para trabajar con la mediación tecnológica de los aprendizajes o de la enseñanza y los aprendizajes. Otros que manifestaban que sí, habían sido capacitados en algunas plataformas, pero la verdad que no lo habían llevado a la práctica nunca. Eso por un lado. Después, por el otro, algo interesante, otro tema es el tema que nosotros llamamos la domesticación de la tarea docente en el periodo de aislamiento social, ¿no? Esto de hacer aula desde la casa que yo comentaba recién. La precarización laboral que eso produjo, la jornada extendida, esto de que sentíamos que nunca terminaba el día, que estábamos trabajando constantemente, la flexibilización horaria que se produjo. En algunos casos manifestaban una autoexplotación, ¿sí? Querer cumplir, el docente siempre quiere cumplir, quiere ser el mejor alumno el docente. Y eso llevaba a un estrés, a la saturación, estrés y cansancio, palabras que cito textuales de los resultados de nuestro trabajo. Y también en muchos casos ese estrés era porque teníamos que andar aprendiendo todos los agentes educativos sobre la marcha. ¿Sí? Un tercer tema, para ser breve y terminar, es el cambio del paradigma educativo. Esto que nosotros venimos escuchando, pero que en realidad se dio de golpe el cambio. ¿Sí? Todavía estamos en proceso. Tener esa visión de futuro en el presente y cuál es el rol del docente, ya no como poseedor de la verdad total o del saber completo, sino como tutor, como coordinador, como aquel que facilita el aprendizaje. Y esto está relacionado a la autogestión del que aprende. Algunos docentes sentíamos que los chicos no sabían gestionar el aprendizaje. ¿Sí? Tenemos que capacitarlos en que desarrollen sus competencias. Y ver si nuestros alumnos, nuestros estudiantes, están preparados para este futuro inmediato, para este futuro que vino de golpe, hoy, en donde hay nuevos saberes, nuevos contenidos y nuevas formas de aprender. Muchas gracias, Valeria. Bien, ¿alguien más que quiera sumarse a este intercambio? Como decía Paz, si quieren ampliar tal como están haciendo los compañeros y las compañeras, tenemos un ratito más para hacerlo. Lo que a mí respecta, yo también me había notado un montón de cosas de sus trabajos, de sus exposiciones, pero después de lo que compartió Paz, sobre todo, digo, quizás se pueda resumir en una pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en el discurso hegemónico, mediático y demás, se ponía en duda constantemente la calidad, la muy buena calidad de los teléfonos celulares de las juventudes de los sectores populares, poniendo con una fuerte carga peyorativa y cómo se gasta el dinero en ciertas cuestiones, ¿no? Atacando los consumos generalmente juveniles de los sectores populares. Esto fue un mundo relativamente cercano en el tiempo. Y bueno, pandemia mediante, es una pregunta que ya nadie se hace, sino más bien todo lo contrario. Es, bueno, marcar en la falta de acceso, la falta de dispositivos, en considerar la conectividad como servicios esenciales, ¿no? En lo que respecta a las telecomunicaciones. Cómo, bueno, este trabajo que se ha hecho, incluso desde lo académico también, para deconstruir también ese discurso, ¿no? Que progresivamente ha ido quedando atrás. Eso me parece que estos espacios son interesantes también como para hacer una pausa y ver el camino recorrido. Yo recuerdo hace unas cuantas redcoms de cuáles eran las preguntas en relación al acceso a la tecnología, los jóvenes, los estudiantes, y bueno, cuáles son las de hoy. Y me parece que afortunadamente veo un camino construido, no quiero decir alentador, pero por lo menos que nos insta a seguir trabajando. Me parece que eso también se recoge de todas sus exposiciones. Yo me permito una duda sobre lo que estás diciendo, Ignacio.
y de, sobre todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué pasaría si supiéramos de pronto que en el 2023 va a haber una pandemia y que tenemos que estar de vuelta en casa? Esto, ¿haríamos algo? ¿Nos prepararíamos para eso en términos de educación y en términos de comunicación? Y yo me creo que no haríamos nada. Seguiríamos como estamos, dudando de si va a ser cierto o no que va a existir esa pandemia, si es conveniente o no la tecnología, la educación, y nos volvería a tomar como de sorpresa cuando ya lo sabíamos que iba a ocurrir. Pero es una duda que tengo, ¿no? Una duda, un pesimismo que me asalta, ¿no? Alfredo, me parece fantástica tu duda, pero algo quiero rescatar, hay que rescatar cosas siempre. Todo este tema de, sí, de la virtualidad vino, y a pesar de todas estas cosas que estamos diciendo, la brecha, o sea, reconozcamos lo que tenemos, pero también reconozcamos lo que avanzamos. O sea, lo que esta virtualidad que a todo el mundo le enseñó a explorar la tecnología, sufrió diversas etapas, y eso vale, está en el trabajo que hemos realizado también, las etapas que cumplieron las instituciones educativas. Muy pocas instituciones educativas estaban preparadas para trabajar en forma virtual. Y lo que nosotros diferenciamos en esta experiencia que se hizo fueron tres etapas diferentes. La primera etapa es: no tengo tecnología. No puedo hacer nada porque no tengo tecnología. La segunda etapa es: bueno, tengo la tecnología, el Estado me proveyó de tecnología, no olvidemos y rescatemos el plan Conectar Igualdad. Eso hay que rescatarlo. Y también la provincia de Córdoba, este año también, hay que ser justos, ha continuado, o ha comenzado nuevamente a hacer una entrega de netbooks. Pero después de superar esa etapa, tengo la tecnología, ¿y ahora qué hago? Ahora me ocupo de los contenidos. Entonces, creamos aulas virtuales donde, digamos, levantamos los contenidos simulando una clase presencial. Y después, la tercera etapa, donde vemos que, bueno, que faltó la comunicación, ya empezamos a utilizar el aula virtual o todas las herramientas de mediación tecnológica con una metodología. Y entonces ya empezamos a utilizar los foros, ya empezamos a utilizar las reuniones sincrónicas, ya empezamos a conectarnos de otra forma con los alumnos. Todo eso quedó. Ahora, lo que dice, llegamos, la mayor parte de las instituciones llegaron a la tercera etapa. Ahora, el desafío es el siguiente. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir perfeccionándonos y además formarnos, como dice Valeria. Tenemos que seguir formándonos. Yo recuerdo que hice un curso del Ministerio de Educación de InfoDE, que yo aconsejo muy, muy bueno. Lo hice el año pasado, en plena pandemia. Muy bueno el curso. Todo en aula virtual, muy bien construida el aula. Y bueno, yo digo, no, y ahí sigo un poco el razonamiento de Alfredo. Sí, hemos avanzado, y lo que decía Valeria, hemos avanzado de golpe. Hemos avanzado. Ahora, está el desafío de seguir avanzando. Ojalá en la próxima RedCom, compañeros, podamos decir, estamos dando un pasito más. Y es importante las reflexiones y la actitud crítica. Eso es lo que nosotros como personas, como ciudadanos, como docentes, tenemos que también transmitirle a los alumnos. No, que no acepten todos los contenidos tal cual se los damos, sino que tengan una actitud crítica. Y esa también la tenemos que tener nosotros. Así que gracias por estos espacios. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte o algún otro comentario, y si no, vamos cerrando, ya son las 4:15.
Y bueno, les agradecemos nuevamente por participar y por los intercambios y por todo. Y la verdad es que me parece súper interesante esto para seguir pensando, ¿no? Retomamos ahora estas preguntas que plantearon, ¿qué es lo que necesitamos, digamos, como actores nosotros, en términos de capacitación, formación, herramientas, cambiar las perspectivas, revisar las teorías, ¿no? Todo lo que fueron enunciando en las presentaciones, y también qué es lo que nos proponemos, ¿no? O sea, cuál creemos nosotros que es nuestro rol como personas integrantes de la universidad, en este caso de universidades públicas, ¿no? De universidades de nuestro país, y también, bueno, eso, ¿qué nos proponemos? ¿Cuáles creemos que son nuestros objetivos? ¿Hacia dónde querríamos apuntar nuestras intervenciones, ¿no? ¿Qué necesitamos también para que eso funcione? Algunas de las presentaciones vinculan, ¿no? La investigación con la extensión, el trabajo en territorio, otras son más teóricas, pero bueno, para poder hacer todo ese trabajo también se necesitan cosas, entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos también para que eso pueda llevarse adelante y sostenerse? Así que, bueno, les agradecemos entonces y esperamos poder encontrarnos nuevamente el año que viene. No sabemos si va a ser así, en esta misma modalidad, o si, bueno, vamos a poder juntarnos en el mismo espacio. Así que, bueno, no sé si Miriam querés saludar o para lo ver. Lo que necesitamos, Paz, es el bar para ir a compartir y conversar sobre las cosas que hemos visto del Congreso. Eso nos falta. Totalmente. Yo lo dije en la instancia inaugural del Congreso, que en realidad nosotros nos habíamos preparado para recibirlos, para recibirlas, aquellos que conocen La Pampa. La Pampa en realidad es una provincia de paso. Hay unos versos de un poeta que musicaliza Alberto Cortés, que dice, si usted no conoce el sur, ¿no? Y no sabe lo que es La Pampa. Y bueno, un poco la idea era también tenerlos presencial para mostrarlos esto, la llanura, La Pampa, y bueno, y lo que creemos es algo propio de los pampeanos y las pampeanas, que es la hospitalidad. Así que bueno, ojalá nos podamos encontrar en algún otro momento, y bueno, gracias Paz, Ignacio, por moderar, por coordinar esta mesa con tanta profesionalidad. Yo, lo último, mientras escuchaba también a Maximiliano, fue muy difícil organizar en ejes. Yo les decía al principio, creo, digamos, si bien este gran eje es comunicación, educación y nuevas tecnologías, que en el caso de la ULPAM es precisamente el nombre de una de las orientaciones que nosotros tenemos en la carrera. La otra es institucional. Bueno, en este caso hay un eje que ustedes habrán visto en el programa extendido, que es comunicación institucional. Bueno, mantuvimos el nombre de nuestra orientación para este eje. La verdad es que la multiplicidad de modos de poder organizar en subejes las 50 y pico ponencias que tuvimos, fue un trabajo arduo. Ahí Ignacio puede hablar mucho de ello, porque sobre diciembre nos pedían desde la comisión organizadora que lo subdividiéramos en subejes, y bueno, y así fue que apareció que el de hoy es comunicación, educación, medios, cine, literatura y procesos transmedia. Digo por qué, porque precisamente el otro eje, que era en donde en realidad estaba la ponencia de Maximiliano, era intervención en instituciones educativas y comunicación institucional. Digo, quizá en aquella mesa, Maxi, había mucho más de todo esto que vos estabas planteando en cuanto al trabajo concreto, pero no obstante, el aporte desde tu cierre, culpa mía, decirlo, porque fuiste el último, no, está todo culpa bien. Mía, absolutamente todos, mía. Venimos todos del mismo lugar, así que digamos todos los aportes, pero quiero decir, por ahí, justo en esto fueron las experiencias más vinculadas a los medios, y por eso es que, pero en realidad hubo trabajos muy interesantes. Después de aquellos 50 quedaron finalmente estos 27, porque hubo un montón de gente que no presentó, solo presentó el resumen y no toda la ponencia, y bueno, pero bueno, nada, gracias, dejarlos acá, sigan disfrutando del sábado, y bueno, en Paz, Ignacio, también, un abrazo grande. Se nos va el micro. Choripán. Será hasta la próxima entonces.
Hasta luego. Gracias a todos y todas. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.